El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas noches, queridos amigos de este su programa La Verdad Presente. Gracias a Única 92.1 FM, hoy estamos compartiendo nuevamente otra vez otro espacio con todos los amigos que ya están en sintonía de Única 92.1 y también a nuestro presidente Rafael Moro, su vicepresidente Mario Moro, que en esta noche nos acompaña en los controles. Muy buenas noches a todos los amigos que hoy nos acompañan. La Verdad Presente sale gracias a agencias Elillá, todo lo relacionado con viajes nacionales e internacionales. Corporación Medina Perdomo, todo lo relacionado con relojes y cristales. Inversiones El Rey David, todo para damas y niñas. DAFI, despacho de asesoría jurídica y financiera. Buenas noches a todos los amigos, buenas noches Jairo Sayas, Freddy Díaz, nuestro querido amigo Winnel Ramírez y nuestro hermano Kiber Bosse. Bueno, buenas noches a todos. Feliz día de semana martes para con todos los amigos que nos oyen. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes este programa que gracias al Señor y a esa bendición que nos da, hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Bienvenido al hijo de la señora Melanía. Nos sentimos contentos, Freddy, de que hoy nos acompañes. Amén, amén. Gracias, Carlos. Bueno, que Yahweh les bendiga y les guarde. Una gracias a Yahweh por este martes, como lo decimos todos los días. Por la bondad de Yahweh no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Y decimos lo mismo que hemos dicho siempre. El día de hoy es mejor que el de ayer y el de mañana va a ser mejor que el de hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. La palabra dice que por su bondad no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus bondades. La palabra dice que la misericordia de Yahweh es de la eternidad y de la eternidad. Y la palabra dice que Yahweh tiene misericordia. El que quiere tener misericordia es clemente con el que quiere ser clemente. El tener misericordia es de él. Y él tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Y hoy tuvo misericordia de nosotros. Amén. Bueno, aquí también nos acompaña Jairo Saya. Bienvenido, Jairo. Sí, buenas noches. Gracias, Carlos. El Eterno les bendiga, el Eterno les colme muchas bendiciones y que hoy podamos ser edificados en su palabra. Amén. Jairo, también nos acompaña aquí el amigo Skiver Borser. Sí, buenas noches, queridos radioescuchas y que nos están viendo por YouTube. Vamos a dar los números de contacto para que estén pendientes ahí por la mensajería de texto, el 0416-417-1791. El 0416-203-1645-0414-115-6817. Tenemos también vía Twitter que sería arroba
Verdad Piso Presente, sin el final. Estamos ahí vía comunicación y YouTube también pueden chatear por La Verdad Presente. Estamos en Única 92.1 y el número también 0426-656-8314. Bendiciones del cielo y pongámonos dispuestos para recibir las bendiciones de Yahweh. Bueno, nos queda por aquí otro invitado especial, Winner Ramírez. Muy buenas noches, amados hermanos. Yahweh les bendiga y les guarde. Bueno, un saludo entonces a todos los amigos que ya están en sintonía. Tenemos mucha gente que saludar, pero por motivo de tiempo, un caluroso saludo para todos aquellos amigos que ya lo llevamos en el corazón y ya estamos dispuestos a seguir compartiendo. No se nos olviden sus nombres, le estamos recordando con cariño, le estamos escribiendo noche tras noche, ya los teléfonos, los números de contacto ya fueron dados, pero también queremos seguir compartiendo y más adelante podamos presentar entonces a nuestros queridos anunciantes. Bueno, Freddy. Carlos, ¿qué te parece? El Señor nos bendijo con bendición en los lugares celestiales. Amén. Y la palabra dice que nadie puede maldecir lo que Yahweh bendijo. ¿Sabes algo? La gente cree que la bendición está en un carro, en una moto. No, la mayor bendición que Yahweh nos ha dado a nosotros es nada más y nada menos que nos amó tanto que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que a Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. La palabra dice que si no dieron al Hijo, no nos va a dar con el Hijo todas las cosas. La palabra dice que aun siendo pecadores, Yahshua HaMashiach, el Hijo murió por nosotros. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, nos dieron tremendo regalo. Me llamó la atención que Carlos presentó a los invitados especiales. Carlos, yo quiero decirte algo. Ni Freddy, ni Winner, ni Skiver, ni Jairo, ni ustedes son los invitados especiales. Aquí el invitado especial es nada más y nada menos. Y esta noche honramos con su presencia en nuestras vidas. Es nada más y nada menos que Yahweh de los ejércitos. Amén, gloria. Y su Hijo amado Yahshua HaMashiach, al cual sea la honra, la gloria, la alabanza, el imperio, la fuerza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eso es emocionante y es una verdad presente. Pero quien habla para ustedes es este servidor, Carlos Moreno. Siempre estábamos pendientes de seguirle momento a momento. Estamos preocupados por usted. Estamos pensando reunirlos, queridos amigos, y eso es una primicia ahorita de antemano. Estamos buscando el lugar, el momento, la hora. Freddy se está moviendo como gato boca arriba, buscando, solicitando dónde podemos reunir a tanta gente. Vayan tomando nota y papel. Vayan. Muy bien, Carlos. Estamos trabajando en eso, buscando el lugar, una aula de clases en alguna escuela, liceo cerca, alguna estación del metro que sea accesible para todos. Porque hay personas que quieren estudiar raíces hebreas que vienen de los valles del Tuy, Cuba, Charayave. Hay personas de Latillo. Saludo al doctor Fernando Díaz, que quiere estudiar con nosotros también, y su maravillosa familia quiere estudiar también con nosotros. Él me dice que ha estado averiguando sobre las raíces hebreas y se ha dado cuenta que verdaderamente Yahweh es el nombre del Eterno. Y una de las cosas que me preguntó que por cuánto tiempo nos ocultaron eso. Bueno, no, y hoy vamos a tratar eso, no solamente por cuánto tiempo, tú vas a ver cómo la historia nos revela cómo se ha hecho, cómo han tratado y cómo han hecho para ocultar una gran verdad. Pero ¿sabes algo, Carlos? La verdad no se puede ocultar jamás ni nunca. La verdad permanece para siempre. La mentira tiene patas cortas, pero la verdad permanece y eso lo vamos a ver por qué. El otro día conocí a un hermano tuyo, Freddy, estuvimos conversando con él, el señor Clemente. Bueno, señor Clemente, con mucho cariño, aquí está su otro hermano, con mucho respeto y cariño y consideraciones. Gracias por la oportunidad que me dio de conocerle y seguir compartiendo, pero el tiempo avanza, Freddy Díaz. El tiempo corre. Ah, nos saludaron de Miami. Oye, qué bueno. Billy y su esposa en sintonía. Y nos saludaron también de la ciudad de Nueva York. Un joven llamado Anthony que tuve la oportunidad de, en la ciudad de Mérida, de hablarle del nombre. Y el joven está en Nueva York con su familia y de allá nos saludó. Están en sintonía y siempre nos siguen. De Colombia también saludó. Bueno, y para usted contar yo, y ahora es que vienen. Bueno, gracias a todos aquellos amigos que ya están en sintonía, que están llegando a sus hogares. Nos sentimos contentos, pero aquí ahorita nos escribieron, es que están esperando. Buenos amados, esperamos la crema que traen para nosotros hoy. Saludos, bendiciones en el nombre de Yahweh. Bueno, Freddy. Amén, sí, claro que sí. Antes de sacar esa crema, nos gustaría en esta noche, a todos los amigos que nos oyen, de que nos dieras una repasadita de lo que estuvimos haciendo, un análisis, viendo la semana pasada. Está bien, Carlos. Como ustedes bien lo recuerdan, la semana pasada comenzamos a hablar del nombre, que es sobre todo nombre. Tenemos tiempo hablando del nombre, pero la semana pasada empezamos a definir
todo lo relacionado al nombre, porque queremos enseñar las razones, las circunstancias y el porqué. El nombre que sobre todo nombre es Yahweh, que durante años los han escondido de una u otra forma, y por qué no los nombres que tradicionalmente han usado. Y cuando empezamos a hablar del nombre, en una clase anterior dijimos, hablamos y enseñamos que había que revisar y volver a las raíces hebreas, y que uno de las herramientas era escudriñar los contextos históricos, geográficos, cultural y literal. Quiero hablar de un contexto histórico, y así damos el recuento de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del nombre, el nombre, de dónde venía el nombre, la palabra nombre en hebreo, Shem, y venía de Hashem, perdón, y venía de Shemayim, que es cielo. Decíamos en una clase, hablando de la cultura hebrea, que en un matrimonio hebreo, un esposo y una esposa hebrea, en su cultura, ellos enseñan, creen una gran verdad, que su, si ellos se unen, el Señor le va a hijo, porque esa es la finalidad. La palabra dice fructificado, multiplicado, llenar la tierra, su yogala. Y ellos dicen que ese niño que el Eterno les va a dar, el Señor le va a revelar el nombre, para que cuando ellos llamen a su niño por su nombre, le van a decir en tiempo y en espacio que viva el muchacho su destino profético. Es decir, los niños, cuando los hebreos ponen un nombre, ponen un, el nombre del niño o de la persona tiene un carácter profético. Para ellos, el colocar el nombre es de suma importancia. Y en todas las culturas vamos a conseguir lo mismo. Decíamos la vez pasada que no solamente la cultura hebrea son los pioneros. Cuando yo estudio esa cultura, vamos a conseguir que los nombres son de carácter especial y muy, pero muy, pero muy importante. Para ellos, el nombre es el destino profético. Para ellos, el nombre es la esencia de la personalidad. El nombre concuerda con lo que eres tú y para qué viniste al planeta Tierra y cuál es tu destino profético. Y el nombre tiene que ser tan importante que decíamos en una clase que el Eterno llamaba a grandes hombres y le cambiaba el nombre. A Abraham lo llamó Abraham. A Sarai la llamó Sara. A Jacob lo llamó Israel. Y fíjate, cuando Abraham fue a tener un niño, fue Yahweh quien le puso el nombre al hijo. Y le dijo que su niño se iba a llamar como Yitzhak. Yitzhak traduce algo así como el nuevo amanecer, lo que yo traigo por ustedes, la más grande bendición para ustedes. Cuando Yahweh te bendice y trae una bendición grande para ti, entonces tú, eso te produce a ti, ¿qué? Felicidad, alegría, contentamiento. Y qué hombre que Yahweh lo bendiga y entienda la bendición de Yahweh no va a sonreír. Por eso es que muchos traducen a Yitzhak como la risa que yo produzco. ¿Sabes algo, Carlos? Que cuando Yahweh da un hijo de bendición. Yahweh nunca le dio a usted un hijo para tristeza, llanto y dolor. No, él da hijo es para bendición. Y el mayor de los hijos que Yahweh dio, y el unigénito, lo dio al mundo entero para que tú tuvieses la gran alegría, contentamiento, paz y felicidad de gozar de la salvación que trajo Yahweh a través de su hijo amado, Yahshua HaMashiach, en quien él tiene complacencia. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, esto es extraordinario, pero lo que queremos es que si nos sigas llenando y bien, dándonos, Carlos, esa cremita ahí que, como para ir adelantando ya, porque ya el tiempo está corriendo. En griego, los griegos usan la palabra onoma para hablar del nombre personal y la palabra onomazo para hablar de ese carácter. Un ejemplo, cuando yo digo en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y entonces un pastor me decía, tú lees muchos textos en las escrituras, cuando hablan del nombre, se está refiriendo al onomazo, al poder, a la gloria, a la majestuosidad. Yo le dije, pastor, usted tiene razón, pero dejo claro, pastor, que no puede haber un onomazo si no hay un onoma. Todo onomazo tiene que tener un onoma. Cuando yo digo en el nombre de la República, ya lo estoy diciendo, Bolivariana de Venezuela, ya nombre la palabra Venezuela. Pero tú estás diciendo onomazo, es antes, bueno, de onoma, el otro que dijiste. Onoma es el griego, corrijo o aclaro. Shen, la palabra Shen es nombre en hebreo y viene de la palabra Shemayim. Los griegos, porque usted, mucha gente estudia teología, pero como no enseñan raíces hebreas, sino enseñan teología, y eso lo vamos a ver más adelante, entonces enseñan raíces griegas. Por ejemplo, el nombre en griego es onoma. La majestuosidad que hay en algún nombre es, lo llaman ellos onomas. Y decía que un pastor me dijo a mí que yo leo muchos textos donde hablan el nombre y se está refiriendo a, es a la virtud, a la gloria, a la majestuosidad y no al personaje en sí. Y yo le decía, pastor, usted tiene razón, pero no hay onomazo si no hay un onoma. Todo onomazo, toda virtud, toda gloria y todo poder se le da a quién, a un nombre. Amén. Y entonces al onoma. Es lo que queremos decir. Está bien.
en la guardia, la guardia pasada, la, el martes pasado, no, el martes pasado. Es que me traje al hospital, el martes pasado hablamos que el nombre era el carácter moral y definía el profético de la persona. Mira, se ha demostrado, las ciencias sociales, dijimos en una clase, han demostrado, Carlos, que si tú todos los días le hablas a tus hijos palabra de bendición, vas a tener personas de bendición. Pero si usted todos los días empieza a vituperar al muchacho y a maldecirlo y a decirle palabras negativas, va a tener como resultado un hombre de triste, frustrado. Negativo, negativo. La mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales y que oías tú en tu hogar y que oía yo en el mío. Tú no sirves para nada, tú no sirves para nada y tú no sirves para nada. Y la persona llega a creer eso. Ahora imagínate que tú todos los días le digas a tu hija princesa, o que tú todos los días le digas a tu hija Hawaryat, que significa dulzura de Yahweh, que tú todos los días le digas a tu hijo Abraham, que tú todos los días le digas a tu hijo Gisat. Papá, que Gisat, la risa que yo produzco, porque cuando tú llegaste a mi vida, llegaste fue a producir risa, alegría, contentamiento. Imagínate que tú todos los días bendigas a tu hijo. Ya ¿qué vas a tener como resultado? Bendiciones. Pero ahorita que, imagínate que tú bendigas hoy todos los días a tus hijos y le digas cosas bellas, sobre todo los hogares disfuncionales que nos están escuchando, que tienen problemas sobre los hijos. Este sería una recomendación. Dígale todos los días a su hijo la bendición. La alegría que me da verte y compartir ahora esta bendición. Mira, de la estudiar la palabra. Es que eso es tan importante, a bendecir a los hijos, que ya vamos a ver una cosa llamada el Birkat Kohenim, traducido a nuestro idioma como la bendición sacerdotal. Yahweh le dijo a Aarón, vas a poner mi nombre sobre los hijos de los hombres. Y ya lo vamos a ver más adelante. Decíanos que el nombre era tan importante, que era el carácter de la persona, eran las virtudes de la persona, en el hebreo. Y si usted analiza la cultura venezolana, escúcheme bien, estoy hablando con gente viejita como tú, Carlos. Pregúntele a su abuelo, que lo tiene al lado. Aquí en Venezuela colocaban los nombres por un almanaque que vendían. Que ese almanaque... almanaque Roja Hermano. Muy bien, los Roja Hermano. En ese almanaque estaban las festividades de todas las deidades que se celebraba sus días aquí en Venezuela. Y según tu nacimiento, si tú nacías el día de la deidad tal, te ponían el nombre. Muy bien, eran los patrones de las comunidades o de las ciudades, naciones y pueblos aquí en Venezuela. Usted va a un lugar como Barquisimeto y usted va a conseguir miles de muchachos jóvenes, miles de muchachos, de personas que se llaman pastora y muchachos que se llaman pastores. Por ejemplo, yo tengo una hermana llamada Pastora Mercedes, y tengo un hermano llamado Helio Pastor. Cuando usted le fuese preguntar a la señora Melanía, ¿por qué esos nombres? Ella le va a decir, yo le puse pastor a mis hijos, ¿en honor a quién? A muy bien, a la divina pastora, y para ustedes contar. Esa tradición la tienen también los egipcios, la tuvieron, los árabes, y qué casualidad, Carlos, que hasta el sol de hoy esas costumbres permanecen, que colocarles a sus hijos los nombres de las deidades que ellos creían que eran sus deidades, que ellos amaban y adoraban. ¿De dónde aprendieron eso? Y dijimos en una clase pasada que los hebreos eran los pioneros en esto y que el pueblo de Israel usaba el nombre de Yahweh en la partícula Yad y la palabra Elohim, que vendría siendo el título más usado, la partícula El. Y decíamos en una clase que habían muchos, pero muchos nombres terminados en él con el destino profético. Samuel, y decíamos que Samuel significa el de Elohim y Shamu declamar. Daniel, Dani de juez y el de Elohim. Rafael, Rafa de sanidad divina y el de Elohim. Elohim sana. Y para usted contar, y muchos nombres terminados en Yad, Yaudat, al que usted dice judío, esa palabra no existe en el hebreo. Es una palabra mera, es pagana y peyorativa. El nombre de la tribu y el nombre del cuarto hijo de Jacob, el nombre de la tribu es Yaudat. El nombre del cuarto discípulo que Yahshua llamó para que lo acompañara en su ministerio es Yaudá. Y Yaudá significa nada más y nada menos Yad, que es la partícula, es el diminutivo de Yahweh, y Udá, que significa adorador, los adoradores de Yahweh. ¿Qué te parece? El profeta Jeremiyat, que significa Yahweh extiende. Yesiyat, que significa Yahweh se levanta. ¿Y Elijá? ¿Elijá? Nada más y nada menos. Elí significa mi Elohim. Y Yad, Yahweh. Elijat, mal llamado Elías, significa Yahweh mi Elohim. Y seguíanos diciendo que en la cultura hebrea el nombre era tan importantísimo que el mismo Yahweh, cuando llamaba a algún personaje, le cambiaba el nombre. O cuando otro rey tomaba algún personaje y lo ponía en un puesto bueno, le cambiaba el nombre. ¿Te acuerdas que cuando usted lea las escrituras se va a conseguir que Abraham lo llamaron Abraham y que a Jacob le cambiaron el nombre por Israel?
Pero usted va a ver que el faraón, cuando llamó a José, le cambió el nombre también y lo llamó Zapanea Pehat, que era una palabra árabe para decir el de las virtudes, el que ministra. ¿Tú se acuerdas que cuando el joven aquel que le servía a Moshe, llamado Shua, la palabra Shua significa, es un grito de socorro, auxilio, ¿verdad? Cuando tú gritas socorro, auxilio, y alguien te socorre, se va a ser tu salvador. Entonces la palabra Shua transmite algo así, traduce algo así como auxilio, socorro, pero la palabra Shua también traduce, ajá, dime. No, no, que vamos a ahorita a los anuncios. Ah, muy bien, Carlos, pero ya va a anunciar. Déjame decirte, déjame explicar esta última parte. Y cuando Moisés llamó al joven, llamó Shua, le agregó la Yod, que es la décima letra, que es el brazo fuerte, y lo pasó a llamarse Yahoshua. Decíamos también que según la cultura hebrea, el bautismo, cuando alguien se convertía al judaísmo, le cambiaban el nombre pagano que traía, según ellos, y le agregaban un nombre hebreo con la frase Ben Abraham Avenu. Ben, hijo, Abraham, hijo de Abraham, Avenu, nuestro padre. Entonces, y se le prohibió a la persona, a la comunidad judía, llamar a ese hombre por el nombre que tenía antes, porque aquel Carlos murió, ahora nació un nuevo ser, una nueva criatura. Decíamos que también que el nombre era tan importante que en la cultura hebrea se le cambiaba el nombre a los enfermos para desviar el propósito de la muerte. O sea, quiere decir que si Esquiver Bocio, no, es que Esquiver es un nombre pagano. Si digo qué significa Esquiver y su hijo se llamó Esquiver, usted se va a sentir frustrado. Por ejemplo, el nombre de Jitro. Si el hombre se llamaba Jitro y estaba enfermo, le cambiaban el nombre por Dawi. ¿Cuál era la finalidad? Que la muerte no se lo llevara. Fíjate, estoy hablando de cultura hebrea. Yo no estoy hablando de cosas inventadas, eso es cultura hebrea. Ajá, muy bien, Carlos. Bueno, ahorita vamos a anunciar a los amigos que nos están patrocinando, Agencia de Viajes Eliyá. Y ahora que se aproximan los carnavales, ¿no has tenido tiempo para programar tu viaje tanto nacional como internacional? Pues acá te traemos la solución. Agencias de Viajes y Turismo Eliyá les ofrece boletería aérea nacional e internacional, paquete turístico, hospedaje y todo en todo el territorio nacional e internacional. Agencia de Viajes Eliyá Turismo. Lo difícil se lo hace fácil. Seguro es viajar con Eliyá. Sus teléfonos son 0212-308-0677, 0412-542-897. Atendido por su propio dueño, las 24 horas del día y los 365 días del año. Pues recuerde que viajar seguro es viajar con Eliyá. Dafi, despacho de asesoría jurídica y financiera. Dafi, si necesita asesoría o asistencia jurídica con materia penal, laboral, niños y adolescentes, así como material financiero, Dafi le brinda la mejor atención con un calificativo de grupo. Entre ellos, doctores Fernando Díaz y José Benigno Roja, ampliamente conocedores del derecho. Dafi está ubicado en la calle La Iglesia con Avenida Solano, edificio Centro Solano, plaza, piso 5, teléfono 0212-761-5318. Corporación Perdomo, todos en relojes, fabricación de cristales para relojes, todo tipo, marca, modelo, pulido y satinado. Pilas y correa, la dirección Catedral, Avenida Baral, Padre Sierra Muñoz, edificio Oficentro, Padre Sierra, piso 3, oficina 3B. Su número telefónico 0212-481-3224, 0424-108-8463. También inversiones Rey David, venta de ropa íntima para damas y niñas, atendida por su propia dueña. Feria Bolivariana Comercial Giovanni Junior, pasillo 10, local 400, El Piaje, Caracas, Venezuela. También nos acompaña el señor en las inversiones WIM, en el pasillo 4, puesto 366, La Hormiga, para damas y también para caballeros, sobre todo para chicas jóvenes, todos los modelos. En la Gran Boutique de Venezuela, el mercado en cementerio, piso, pasillo 4, 366. Bueno, muy buenas noches, entonces, seguimos adelante. Muy bien, Carlos, seguimos con el recuento de la clase rapidito de la semana pasada. Muy bien. Era Mario.
Sí, Hugo, recuerda, esa es la semana pasada. Esa es la semana pasada. Lo que pasa es que hay emoción en el estudio aquí con Mario. Mario está contento. La semana pasada, tranquilo, Mario, que lo mejor no está por venir, ya llegó. Ya llegó. Tranquilo, Mario, que a ver. Le honra. Saludos a Mario en los controles. Allá está feliz, Mario está feliz porque nombramos 4 patrocinantes. Muy bien, escuchen lo que les digo, muchachos. Proverbios capítulo 30, verso 4, lo leímos la semana pasada, y habla de que, dime, dijo Salomón, si tú conoces el que nombre. Hizo los plebeyes, las pleyades, el que hizo los cielos y la tierra, el grande, el excelso, el sublime, dime si conoces su nombre y el de nombre su hijo, de su hijo. El de su hijo. Empieza a decir su nombre y el nombre de su hijo. Decíanos eso la semana pasada, ¿te acuerdas? La semana pasada decíanos, Carlos, que las 3 religiones, las 5 religiones más grandes del mundo, 3 de ellas, tienen como el padre de la fe Abraham. Y hablamos del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y hablamos en cuanto al nombre en estas 3 religiones. El judaísmo prohíbe pronunciar su nombre, lo prohíbe. Ajá. El cristianismo nunca le da importancia, lo ignora. Y el islamismo le resta importancia. Y como usted ha escuchado, eso no tiene importancia ni nada por el estilo. Pero vamos a ver si eso tiene importancia y no, si no tiene importancia. Fíjese bien, la columna vertebral de la Sagrada Escritura está compuesta por 3 formas de, por 3 estudios, para no llamarlo doctrina, que son, o 3 fuentes, que son la Torá, el Mesías y el nombre del Eterno. Bueno. Al que menos se le da para que tú veas cómo hay alguien que está interesado en quitar verdades para poner mentiras y que se cumpla aquello que dijo alguien una vez, mentira era de nuestros padres y mentira nos hicieron heredar. Muy bien, entonces empezamos a estudiar sobre el nombre y yo quiero que alguno de ustedes me lea Bereshit 3.15. Sí. Bueno, mientras tanto tenemos los números contactos, mientras aparecen los Berechí 315-0416-417-91, 0416-203-1645 y el 0414-115-6817. Berechí 315. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ya entonces tenemos otra vez que están pidiendo los números de contacto 0416-417-91 y el 0416-203-1645. Sí, bueno, tenemos un pequeño problema técnico ahí, pero ya vamos a tener nuevamente la señal en vivo, ya que se nos cayó por YouTube. Está mandando saludos, hay mucha sintonía a través de YouTube. Y también en el Twitter. Lo que importante es que también nos deje ahí que compartan esta información para que siga llegando muchas más personas lo que sería la verdad presente. Gracias, Kibra. Muy bien. Vamos, como comenzamos ya a hablar del nombre del Eterno. Alguien me dijo una vez, ¿por qué tú tienes que decirme a mí? O sea, ¿por qué tú tienes que enseñarme que Jehová no es el nombre? ¿Por qué tú tienes que enseñarme que Yahweh es el nombre? Perdón. Deberías de enseñarme que Jehová no es el nombre. Porque yo tengo 40 años yendo que Jehová. Ahora tú me estás trayendo una nueva información que es Yahweh. Me interesa que me diga por qué no es Jehová. ¿Y por qué sí Yahweh? Porque es que yo tengo 40 años oyendo que es Jehová. Yo le digo, bueno, pero como yo enseño a Yahweh, yo no tengo por qué decirte a ti que no es Jehová. Porque esa no es la finalidad. La finalidad es decirte
que es Yahweh. O sea, yo no vengo a repetirte una mentira, ni a afianzarte algo que no es cierto. Yo vengo a decirte una verdad y vengo a decirte lo que dice la Torá. La palabra dice que mentira era de nuestros padres, mentira nos hicieron heredar. Vamos a recordar unos principios bíblicos. Sine qua non. Isaías 55, versos 7 y 8, dice que como están de alto los cielos sobre la tierra, está de alto mis pensamientos más que tus pensamientos y mis caminos más que tus caminos. Ay, 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 Maracay. Quiere decir que los pensamientos de él, los caminos de él, la palabra de él, la revelación de él, es diferente a los que me enseñaron a mí y a los que yo creí, interpreté. La palabra dice que el hombre carnal no discierne lo espiritual, porque se ha de discernir espiritualmente. Pero viene un problema, hermano Freddy, que es ser un hombre carnal y que es ser un hombre espiritual. Porque a mí la iglesia me enseñó que un hombre espiritual era el que ora, el que ayuna, el que lee la palabra, el que es buenito, el que se porta bien, el que todo lo hace bonitico así, tipo jo. Y un hombre carnal es aquel que peca, que es un desobediente, un Carlos cualquiera. Ah, perdón, un David cualquiera. Pero me llama la atención que David, que era un hombre carnal y que usted lo juzga como un hombre carnal, dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Yahweh. ¿Qué te parece? Y viste por donde pasaron a Joy, por donde no pasaron a David. Eso lo va a ver usted más adelante cuando enseñemos que es un hombre espiritual, que es un hombre carnal. Otra de las cosas que alguien, yo quiero que ustedes lean, usted en su casa también, lea Bereshit, perdón, Shemot 3.15. Y lo vamos a leer en varias versiones. Yo quiero leerlo, que lo hagamos una comparación de varias versiones. Yo traje, tengo en mis manos una versión llamada la NBI, Nueva Versión Internacional. La tengo en mis manos. Nueva Versión Internacional. Tenemos la Reina Valera. Vamos a usar también la Peshitta. Vamos a usar también la K2. Y vamos a usar la Peshitta. Perfecto. Muy bien. Y vamos. Muy bien. Esa es la Peshitta. Por favor, ¿cuál vas a leer tú, Jairo? Bueno. Reina Valera. Reina Valera. Muy bien. Jairo, el Reina Valera, léame Bereshit 3.15. Perdón, Éxodo, Shemot 3.15. Además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con ese me recordará por todos los siglos. Muy bien. Jairo, usted me fue a decir en la versión Reina Valera. ¿Tú leíste Reina Valera? Sí. Ajá, léelo como está ahí. ¿Cómo está aquí? Sí. Ok. Porque es la comparación que vamos a hacer. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este nombre para siempre, con ese me recordará los siglos. Jairo, en tu versión que acabas de leer, ¿qué título le dan en la versión al Eterno y con qué nombre lo llaman? El título es Dios y el nombre es Jehová. Muy bien. Jairo, te presto la NBI para que me leas el mismo texto. Shemot 3.15. Escucha lo que va a leer Jairo. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Muy bien. ¿Qué título le dieron en esa versión al Eterno y qué nombre le dieron? El título el Señor. El título Dios. ¿Y el nombre? El Señor. Muy bien. Fíjense bien que ya la versión NBI empiezan a sustituyeron el nombre del Eterno, que él leyó en Reina Valera, Jehová, lo sustituyeron por la palabra Señor. Ya ustedes van a ver las consecuencias de estas cosas. Ya ustedes van a ver. Fíjense bien lo que va a pasar. Ahora usted, mi hermano Carlos, usted me puede leer la versión, la Peshitta. La Peshitta. Sí. Génesis 3.15, Shemot 3.15. Otra vez dijo Moisés, así harás a los hijos de Israel. Yahweh. ¿Cómo está escrito? Sí, ¿cómo está escrito? Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre memorial por todas las generaciones. Ahí dice Yahweh, pero la leyó el nombre Señor y también leyó el nombre Jehová. Ahora yo voy a leer esta versión, la corregida, perdón, la textual. Mírelo como dice la textual. La textual hizo tremendo trabajo. Ya en la textual no aparece la palabra Jehová,
sino YHWH, como dicen muchos Yahvé, y aparece la palabra Elohim refiriéndose al Eterno, y aparece, y ya no la palabra Dios la dejaron para hablar de deidades, y dice, y habló yo, YHWH, el Elohim a Moshe, diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, de Yisai, de Jacob. Este será mi nombre con el cual me conocerás eternamente y para siempre, Yahvé. Tenemos cuatro versiones, pero si leemos la K2, en la K2 y en la Vin, dice, y llamó Yahweh a Moisés diciendo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yisad y el Elohim de Jacob. Este será mi nombre con el cual me conocerás eternamente y para siempre, Yahweh. Amén. Qué bello. Pero fíjense bien, ahora vamos todos a leer Isaías 42:8. Isaías 42:8. ¿Te acuerdas dónde está Isaías, no? Muy bien. Para que tú veas cómo se caen las cosas. O cómo podemos. Ya lo tengo. Ajá. Yo, Yahweh, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Muy bien. Yo, Yahweh, dice la Peshita, este es mi nombre. Así mismo dice la Kadó y así mismo dice la Vin. Y a otro, yo Yahweh, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. ¿A otro qué? A otro nombre, ni a escultura ninguna. Ahora lea usted, Reina Valera, tal como aparece ahí. 48. Sí. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Muy bien. Ahora voy a leer yo la NBI, ¿ve? Versión, creo que es Bautista, donde corrigieron, donde ellos, bueno, escúcheme bien lo que yo voy a leer. En el capítulo 42, verso 8, dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria. ¿Y quién le dijo a usted que el Señor era un nombre? ¿Está viendo? ¿Está viendo lo que hicieron? No queremos peyorar a nadie, pero mire lo que hicieron. Imagínense las futuras generaciones con esta versión bíblica. Van a creer, es que mi Biblia dice que el nombre es el Señor, pero es que el Señor no es un nombre. Esto mismo le pasó al pueblo de Israel cuando quisieron obviar el nombre de Yahweh. Ya lo vamos a ver para poner, para llamarlos como ellos quisieron. ¿Cómo quisieron llamarlo ellos? Baal. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, el problema estaba en que el pueblo de Israel y los profetas querían llamar al Eterno, no usar su nombre. Y ahorita vamos a ver cómo a través de la historia bíblica han querido quitar, borrar, neutralizar el nombre. Porque vamos a ver algo importante, Carlos. Y esto sí quiero que lo vean con luz y detalle. Muy bien. Cuando nosotros revisamos las escrituras, y esto lo va a leer Jairo, estos tres textos son claves para poder entender muchas cosas. Pues ahorita vamos a empezar a examinar cómo a través de la historia, Skiver y Winner, Carlos, y usted, hermano y amigo, que me está escuchando. Saluda a Livimar allá en Sarasa. Saluda a la gente de Nueva York y a la gente de Miami. Yahweh les bendiga, Anthony, y Yahweh les bendiga. El doctor Fernando Díaz me dijo ahorita que está en sintonía. Ah, muy bien, el doctor Fernando Díaz. Y a la gente de La Guaira, que también está en sintonía. Por supuesto, a Jonathan. Jonathan, Yahweh te bendiga y te guarde. Jonathan es un maestrico y te, lo que lo tengo es en la mira. Mira, aquí le mandaron saludo al amigo Zapata, que ya está en sintonía en el cementerio. No, y hay gente en sintonía. Gracias a Yahweh, cada vez se añade más gente. Escúchame bien esto, Carlos. Cuando hablamos hace rato del nombre, yo quería que Jairo leyese la importancia de tener un nombre. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada, en el recuento que hicimos, hablamos de unos textos que son clave para conocer sobre el nombre? Jairo, léeme Job 38. Hijo de viles y hombre sin nombre, más bajo que la misma tierra. Muy bien, ojo con lo que voy a explicar. Ojo con esos textos que está leyendo él. Era más bajo que la misma tierra. Ahora léeme el Salmo 109, verso 13. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Muy bien. Ahora lee Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Agarra esos tres datos, ¿viste? Porque en la cultura hebrea, un hombre sin importancia perdía la importancia cuando su nombre era degradado o degenerado.
cuando la persona no tenía nombre, era porque no era importante. Y él usó tres textos bíblicos para hablar de esa forma. ¿Sabes algo, Carlos? Que cuando se le hacía un juicio a alguien que había quebrantado la Torá, el rabino podía escribir su nombre en tierra. Y cuando el rabino escribía su nombre en tierra y lo borraba, era como sentenciando a muerte basado en los textos que acaba de escribir él. Dime, Carlos. Vamos un momentico a una pausa musical y regresamos con eso que acabas de decir ahorita, la, escribir en tierra. ¿Está bien? Está bien. Ya regresamos. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro rey. Tu voz trae atardecer. Baruj Hu, el Yahweh, a morar. Baruj Hu, el Yahweh, a morar. Palabra Yahweh, los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. Luz y oscuridad, tú creaste en amor, las estrellas llenaron los cielos. Baruj Hu, el Yahweh, a memoria, lejos la Bahé. Baruj Hu, el Yahweh, a memoria, lejos la Bahé. Bendito eres, Rey, solo a ti cantamos hoy, Kadosh tu nombre es. Eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Baruj Hu, el Yahweh, a memoria, lejos la Bahé. Baruj Hu, el Yahweh, a memoria, lejos la Bahé. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro rey, eterno y Kadosh rey. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro rey, tu voz trae el atardecer. Baruj Hu, el Yahweh, a memoria, lejos la Bahé. Bueno, gracias por esta oportunidad que nos da de compartir, seguir compartiendo este programa de La Verdad Presente. Los números de contacto son 0416-417-91, 0416-203-1645 y 0414-115-6817. Para el técnico en las páginas 0426-656-8314, arroba Verdad Piso Presente. La etiqueta de hoy es numeral el nombre verdadero. Estábamos hablando del escribir en la tierra, Freddy Díaz, y bueno, también un saludo al señor Clemente, con todo cariño, que está allá en Barquisimeto. Él dijo que iba a estar con nosotros esta semana aquí en Caracas. Bueno, muchas bendiciones para toda la familia. Y la señora Lupe, no nos olvidamos de usted, querida Lupe. Aquí estamos. Sí, tenemos miles de personas que nos gustaría saludar, pero por cuestiones de tiempo, creemos que es más importante que Yahweh lo salude a través ella, de la revelación. Que sí, lo bendiga. Yahweh quiere saludarte a través de la gran revelación de su nombre, del conocimiento que es para vida eterna. ¿Sabes algo, Carlos? Dime. Este conocimiento para la vida eterna. Amén. Y hacíanos comentarios y enseñándonos un programa que por qué la gente relaciona el conocimiento de la Sagrada Escritura con una religión. En cualquier parte del planeta Tierra, donde tú, especialmente en Latinoamérica, cuando tú hablas del Eterno, de Yahweh, de estos grandes, de este bello mensaje, la gente te hace pregunta como, ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? La gente pregunta porque la gente relaciona la relación que tú puedas tener con el Eterno, lo relaciona con alguna religión.
Y entonces si tú le dices a la gente, Yahweh mi pastor, como dice el Salmo 23, nada me falta, te dicen, no, no, aquí en la tierra. Bueno, aquí en la tierra, yo soy terrícola, aquí en la tierra donde Yahweh mi pastor. Y si alguna vez llego a salir de la tierra y me llaman para Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Yahweh sigue siendo mi pastor. Pero la gente espera una respuesta religiosa. Algo que sí le voy a decir, oye, de lo que vamos a enseñar en este espacio, no espere nada de religión. Vamos a enseñarles raíces hebreas, vamos a enseñarles revelación para que usted lo compare con lo que usted tiene o lo que usted siempre ha creído. Fíjate, Carlos, decíamos que en base a lo que leyó él, cuando un rabino escribía el nombre de alguien en tierra y después lo borraba, era como una sentencia de muerte basada en el texto que leyó él, que los que se olvidan de Yahweh, sus nombres se han puesto más abajo de la tierra, sus nombres se han inscrito en el polvo de la tierra. Y ya vamos a ver por qué las lápidas o por qué los cementerios en una lápida ponen el nombre de la persona. Oíste, ¿qué pasa cuando se escribía el nombre de alguien en el polvo de la tierra? Era algo profético. Él lo acaba de leer en alguno de esos tres textos, especialmente Job capítulo 30, verso, ¿qué leíste tú? 8. Verso 8, muy bien. Ahí dice bien clarito lo que pasaba. ¿Sabes algo? Que una de las estrategias que cuando se olvida el nombre de alguien, ¿se olvida qué? La personalidad. Por eso es que vamos a hablar de una estrategia, cómo a través de la historia se ha querido borrar el nombre, que es sobre todo nombre. Porque si yo borro el nombre de alguien, su personalidad está en tierra. Por eso hablamos que el nombre de Yahweh es el memorial, es de la eternidad, de la eternidad. Y ustedes leyeron en Bereshit, perdón, en Shemot capítulo 3, verso 15, yo soy Yahweh, este es mi nombre. Ustedes lo leyeron, yo soy el Elohim de Abraham, de Giselle, de Jacob, yo soy Yahweh, este es mi nombre, que será mi memorial desde la eternidad hasta la eternidad. Pero lo que quiero ver, ¿qué es el nombre en sí? El nombre que tú me estás diciendo que es la personalidad, pero mucha gente me preguntó, ¿pero qué es ese nombre? Bueno, ya vamos a responder eso. Vamos a dejar que la Sagrada Escritura lo responda. La Sagrada Escritura va a responder sobre esa pregunta, en realidad, ¿qué es el nombre? Y dése cuenta, porque antes de responder eso, yo quería decir algo. Cuando tú hablas del nombre, la gente dice que el Eterno tiene muchos nombres, muchos, pero muchos nombres. Y además de eso, los judíos ortodoxos hablan de 72 nombres, especialmente los cabalísticos, y dicen que el Eterno tiene 72 nombres. En la teología enseña que el Eterno tiene nombres redentivos y ya se lo vamos a nombrar. Y los fariseos dicen que Yahweh, el Eterno, tiene 7 nombres que se pueden pronunciar y escribir, pero no borrar. El primero es Yohei, que ellos dicen que no hay que pronunciarlo. El segundo es Elohim. El tercero es el diminutivo del Elohim, que es él. El cuarto es una frase rabínica que usaron los rabinos en los tiempos de Moshe, que era el Eyet, hacer Eyet. Traduce yo soy el que causa ser. El cuarto era Donai, que traduce el Señor de todas las cosas. El sexto era Shavot, que significa el que saca los ejércitos. Y el séptimo era el Shaddai, que usted lo han oído nombrar. Ellos dicen que el Señor tenía 7 nombres, pero los judíos ortodoxos, los cabalísticos, dicen que tenían 72 nombres. Y es que combinan las 4 letras del Yohei de diferentes formas para enseñar que el Señor tenía 72 nombres y que el Señor tiene muchos nombres. Mira, hay un libro por ahí que tú dijiste que tenía, hay un libro que salió por ahí, está circulando, que el Eterno tiene 1000 nombres. Oye, eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a responder a esa pregunta. Fíjense esto. Cuando uno empieza a estudiar esto, ¿cómo es eso que el Eterno tiene 72 nombres? Según la teología, tiene muchos nombres que llamamos nombres redentivos. Ya se lo vamos a nombrar. Usted ha escuchado decir por ahí y lee en su Biblia. En su Biblia Reina Valera, usted va a leer Jehová Jireh. Me dan ganas de reír. Jehová, que no es una palabra hebrea, con Jireh, que es una palabra hebrea. Porque nosotros, para mezclar, estamos mandados a hacer. Fíjate esto. Cuando usted estudia teología, le van a enseñar, no, que el Eterno tiene muchos nombres redentivos, y todos los nombres redentivos son títulos que acompañan el nombre que usted le enseñaron a llamar Jehová. Según los religiosos del mundo, todas las religiones del mundo tienen líderes, y esos líderes de sus religiones los llaman por un solo nombre y no le cambian el nombre jamás. Escuche esto. Hay un libro llamado, lo acabas de nombrar tú, Los 1000 nombres del Eterno, y el último nombre que pronuncia es en el nombre de Yahweh, ¿qué te parece? Y pronuncia, y al hijo le dan 50 nombres. Los líderes mundiales, todos los líderes mundiales de las naciones, que son hombres mortales y que alguna vez van a fallecer y van a rendir cuenta a Yahweh, tienen un solo nombre. En el mundo espiritual, todos los seres espirituales tienen un solo nombre. Pero ahora sí, el Rey de Reyes, el Eterno, el Sublime, tiene 1000 nombres. ¿Qué te parece? ¿Ah?
Y los hombres son los que le dan el nombre a él. Cuando Yahweh se ha identificado desde la eternidad con su nombre. Muy bien. Son los hombres que le han dado el nombre a él. Fíjense. Usted que estudia teología, usted ha escuchado que no, Elohim es un nombre. No, amigo. Bereshit capítulo 1 habla de Elohim. En el capítulo 2, verso 4, es que habla de Yahweh. Elohim no es un nombre, es un título. Usted va a escuchar decir que el Gadol, que significa el grande, es un nombre. Adonai, que significa Señor. En Bereshit capítulo 15, verso 2, aparece la palabra Adonai. Usted va a escuchar decir que Jiret, esos son títulos. Jiret, que significa proveedor, aparece en Bereshit capítulo 22, verso 8 al 4. Nisi, cuando usted escucha por ahí Jehová Nisi, la verdadero, el verdadero nombre es Yahweh Nisi. Y la palabra Nisi significa nuestro estandarte. Lo va a conseguir en Shemó capítulo 17, verso 15. Usted va a conseguir por ahí Yahweh Rafa. Y que la palabra Rafa es un título que significa sanador. Yahweh se veo. Muy bien, ya voy para allá. Usted va a escuchar Yahweh Sebaot, que significa el que saca los ejércitos. Lo consigue en 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Va a escuchar un título llamado Texenau, o perdón, Sikenu, que significa nuestra justicia. Está en Jeremías, capítulo 23, verso 6. Usted va a escuchar un título llamado El Yon, que significa el Altísimo. Está en Salmo 7, 17. Usted va a escuchar un título llamado Roy. El Salmo 23, 1, ahí usa la palabra Roy, que significa mi pastor. Usted va a escuchar la palabra, una palabra, un título llamado Hoshin, que significa nuestro hacedor. Salmo 95, verso 6. El Olán, que significa el Eterno. Bereshit capítulo 21, verso 3. El Shaddai. Todas estas cosas que yo acabo de nombrar no son nombres, son títulos. Y quiero dejar claro esto. El Señor tendrá muchos títulos, pero tiene un solo nombre. Cuando usted busque estos versículos, estas palabras, los versículos que yo acabo de dar, todas estas palabras que son títulos acompañan el nombre. Y quiero dejar claro esto. El título no es mayor que el nombre. El título no engrandece el nombre. Es el nombre que engrandece el título. ¿Oyó? Yahweh es Yahweh de los ejércitos, el grande, el excelso, el sublime, el fuerte, el poderoso. Los demás son títulos, pero en la palabra Yahweh ya está encerrada la esencia, la gloria, el poder, la majestuosidad, la honra, la gloria, la alabanza que a él se merece. En el nombre que es sobre todo nombre. Pero ya tú vas a ver algo bien bonito, Carlos. Vamos. Dígame. Entonces ahorita a identificar los números de contacto, 0416-417-91, el 0416 203-1645 y el 0414-115-6816. Tranquilo, Américo, perdónalo, que él no sabe lo que hace. No se pongan bravo con Carlos, hermano. Él tiene el deber de identificar los números, identificar la emisora. ¿En qué emisora es que estamos? Estamos en Única 92.1 FM, sencillamente tu mejor elección. Ya preparamos. Sí, estamos en YouTube ahorita, ya, así que nos puede. Y también estamos arroba verdad piso presente. Nuestra etiqueta de esta noche es el nombre verdadero. Muy bien. Saludos a Guillermo. Guillermo es un maestrico, ¿oyeron? Es gente de Caracas, gente de La Guaira. Poneos pilas, porque se están levantando unos maestros en potencia que aman la Torah y ellos están dispuestos a estudiar y a exprimir al hermano Freddy hasta la última yo que tenga ahí y la última enseñanza que tenga. Hay gente que quiere seguir con el legado del hermano Freddy, ¿oíste? Felicitamos a Guillermo y a Jonathan. Este muchachito es un muchachito que... No, pero hace unas preguntas que, mira, Jonathan, respétame. Bueno, tú estás felicitando, felicita también a esto, que no, ni siquiera lo saludas. No, ¿vale? No, yo no voy a saludar, voy a saludar a Yurima. Yurima, ten misericordia a Héctor y a Vladimir. Escucha esto, Carlos. Me acaba de hacer una pregunta, ¿qué es el nombre? Quiero dar respuesta a la pregunta. El nombre, dijimos en la clase, es el elemento esencial de la personalidad cualquiera. Es el exponente. Es el origen de su personalidad. Define el carácter moral y el destino profético. Mira lo que significa un nombre. Por eso es que ahorita dijimos lo que leyó él. Porque han querido quitarle el nombre al Eterno. Porque hablando en cuanto a lo moral y a lo espiritual, cuando alguien pierde el nombre, ¿qué pierde? La identidad. La identidad, amigo mío. Es la esencia de la identidad, el nombre. Lo que no tiene nombre, no existe. ¿Qué te parece? Por algo es que vamos a ver ahorita cómo le han querido quitar el nombre al Eterno. Pero yo quiero que por favor tú me vuelvas a leer ese texto. Job 38, amigo mío. Ajá. Hermanos míos, Winner, ¿usted se acuerda de los textos que usted va a leer, no? Muy bien. A ti, oh Yahweh, clamaré y al Eterno suplicaré. Job 38. Job 38. Muy bien.
¿Qué versión es esa? Esta es otra versión. J38. J38 dice. Hijos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Muy bien, porque cuando alguien perdía el nombre, ¿era porque estaba dónde? En la sepultura, ya no tenías vida, ya se te acabó el cartel, listo. Como decía por allá algún cantante, el muerto al hoyo y el vivo al brollo. El muerto cuando se muere lo que pide es que un pico, una pala y que lo entierren hondo, como dice la canción. Muy bien. Entonces, cuando yo logro desvirtuar el nombre de alguien y quitarlo, la personalidad de ese tal rueda por tierra. Y ahí, ¿por qué han querido quitar el nombre de Yahweh y sustituirlo? Y vamos a revisarlo en las escrituras. ¿Cómo han querido sustituir o quitar o opacar el nombre de Yahweh? ¿Y por qué no se le da la suma importancia que tiene? Ya usted va a ver, amigo, el nombre aparece 6.882 veces en la Sagrada Escritura, es la palabra que más se repite. Oh, y no solamente eso, aparece en 5.776 nombres de hombres y de lugares. Y no solamente eso, las versiones, usted lo va a ver en su forma bilítera, 49 veces regada en los Salmos. Es lo que usted lee por allá, la famosa partícula Hab. Que la gente pregunta, bueno, si el nombre es Jehová, ¿por qué el diminutivo es Hab? Debería ser Heb. Viste, debería, que la gente se da cuenta. Ya, no debería ser ya. No, es que el nombre original es Yahweh. Yo estoy hablando de Jehová. Si tú apretas atención, te dices cuenta de lo que yo dije. Y eso que no estás en la casa ni te estás durmiendo, Carlos. ¿Qué te pasa? Ajá. Sonríe, que Yahshua Mashiach te ama de verdad. Muy bien, vamos a leer unos textos para que usted vea, amigo mío, cómo se come esto. Vamos a ver si es verdad que el Señor tiene muchos nombres. Usted que estudia teología y le enseñaron que el Señor tiene muchos nombres redentivos. Escuchen que lo que va a comer es crema esta noche del séptimo cielo preparado por el Ruach HaKodesh. Vamos a leer Bereshit capítulo 3, verso 15. Otro me va a buscar Amos capítulo 8, verso 5 y capítulo 9, verso 6. ¿Y alguien a quien yo de usted leí el Salmo? A mí. Muy bien, busque los Salmos. Me va a leer el Salmo 24, verso 10 y el Salmo 72, verso 17. Y usted, hermano Jairo, por favor, que Éxodo capítulo 9, verso 16, Isaías 42, verso 8. Tranquilo, usted que me está oyendo en su casa, no se desespere ni me vea mal porque voy muy rápido. Yo ahorita lo vuelvo a repetir los textos y eso va a quedar grabado en YouTube. ¿Cómo que se llama lo que se va a quedar grabado? En YouTube. Recordamos que estamos en vivo por YouTube, también en arroba... La verdad, piso presente, para que también le den retweet a todo lo que estamos poniendo por ahí por el Twitter, al 0416 también, tenemos el 400-1791, 0416-203-1645, al 0414-115-6817. Seguimos. Muy bien. Para dar respuesta, ¿qué es un nombre? Vamos a dar la respuesta, si Yahweh tiene muchos nombres, y si yo lo puedo llamar como yo quiera. Como me han enseñado. Muy bien. Por favor, alguien que me lea Bereshit 3:15. O lo puedo decir yo. Llamó Yahweh a Moshe y le dijo: Moshe, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Este será mi nombre, perdón, Shemot 3:15. Este será mi nombre con el cual me conocerás eternamente y para siempre. Nótese que le dijo: este será mi nombre. Le habló en singular. ¿Qué te parece, Carlos? Mi nombre. No le dijo nunca: estos serán mis nombres con el cual ustedes me recordarán eternamente y para siempre, sino que le dijo mi nombre, hablándole de forma singular de uno solo. Dame un momentico, Freddy, pero hay que entender a las personas que nos están oyendo. Ellos están aprendiendo esto que ellos no lo sabían. Y claro, nosotros le estamos llegando con la verdad presente y le estamos dando a entender que esto que pasó, que está escrito, ellos están todavía en una confusión, en un mar de dudas. Y nosotros le estamos hablando con la claridad. Así que no queremos que se sienta mal, poco a poco, sin mucho apuro, como tú estás diciendo, vamos a tratar de llevar a esta gente con calma a los brazos de Yahweh, para que ellos les siga bendiciendo. Claro, no, por eso es que vamos a abrir. Vaya clase y aprenda mucha cremita. Esencia del séptimo cielo, que por estos medios dificultamos que lo podamos desarrollar como debe ser. Pero mira esto, Carlos. ¿Podemos seguir? Claro. Bueno, entonces ya ver Shemot 3:15 dice que mi nombre con el cual me conocerás eternamente y para siempre. Amos 8:5. Amos es un libro, un profeta que le llama menor. Los profetas menores y mayores no existen. Eso es una clasificación que hizo la teología, pues, pero todos eran mayores, todos tenían cédula de identidad de la mayor edad. Amos 8:5. Olvida aquel que hizo las Pleiades y al de Barán
convierte a la aurora en sombras de muerte y oscurece al día como la noche, al que llama a las aguas del mar y las envía sobre la superficie de la tierra. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Escuchó, Yahweh su nombre. No dijo Yahweh sus nombres, su nombre. Léame por favor el verso, el capítulo 9, verso 6, amigo Winner. El que edifica en el cielo sus lugares altos y su consejo establece sobre la tierra. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Qué bello, Yahweh de los ejércitos. ¿Viste? Que el de los ejércitos que te enseñaron a llamarle a ti, el Sebaón, no es un nombre, sino que es un título, porque el nombre es Yahweh. Y dice Yahweh es su nombre, no sus nombres. Y la palabra afirma en 2700 textos que Yahweh es su nombre. ¿Cuánto? 2700 textos, para que no le quede duda a uno, porque uno para inventar está mandando a hacer. Escucha esto, usted que dice que el Señor puede tener mil nombres, yo lo puedo llamar como me dé la gana. Mire lo que va a leer mi hermanito Carlos, Salmo 24:10, Carlos. ¿Quién es este rey de gloria? Yahweh de los ejércitos es el rey de la gloria. Muy bien. Ahora léase el verso, capítulo 72, verso 17. 72. Verso 7. Verso 7. 17. Capítulo 72, verso 7. 17. 17. Al 7 le va a agregar 10. Y eso te da 10. Claro. Hasta amén. Matemática enseñamos aquí. Dale, Carlos. Amén. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. ¡Qué bello! Tremenda noticia. Dice que es su nombre porque es uno solo. Y el texto dice será para siempre mientras que dure el sol. Así pues que los que dicen que el nombre se perdió en el tiempo, los que dicen que el nombre pasó de moda, los que dicen que el nombre tú lo puedes llamar, habla de un solo nombre y que va a permanecer para siempre. ¡Qué bello, Carlos! Se perpetúa mientras dure el sol. Mire, el sol se va a acabar y el nombre sigue siendo Yahweh. Y dice que ese es su nombre desde la eternidad, su memorial con el cual te acordarás de él y lo nombrará, lo adorará eternamente y para siempre. Y seguimos haciendo énfasis en esto. Sí, pero nosotros estamos haciendo énfasis en esto y hay gente que dice el nombre verdadero de nuestro Señor Jesucristo. El nombre verdadero es nuestro Señor Jesucristo de Katia. Muy bien. Bueno, tranquilo que cuando hablemos del nombre del Hijo, usted va a entender muchas cosas. ¿Oyó? Y le voy a enseñar algo que me enseñó un niño de 9 años. Si sus padres eran hebreos, sus hermanos eran hebreos, estamos explicando la cultura hebrea. Si sus padres eran hebreos, sus hermanos eran hebreos, si en el hebreo no existía la palabra Jesús, ni existía la palabra Cristo, porque eso era latín y griego, entonces él no pudo haber tenido un nombre ni latín ni griego. Ya le vamos a decir cómo se llama. Carrático lo nombramos y carrático decimos que el nombre que es sobre todo nombre y que adoran en el séptimo cielo es Yahshua, el Mesías. Amén. Muy bien. Gloria a Yahweh. Ahora léame usted Éxodo 9:16, hermano mío. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Oye, qué bello ese texto. Ese texto es el de Faraón, ¿te acuerdas? Cuando Yahweh va a... llama a Moshe y le dice, Moshe, anda Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y cuando él te pregunte quién te envió, tú le vas a decir, Yahweh te me envió. Y después cuando él va a Faraón, le dice, mira Faraón, Yahweh te mandó a decir que te pusieron para que mi nombre sea, por lo que voy a hacer en ustedes, sea recordado. Mi nombre por toda la tierra. Fíjate que habla de mi nombre, no habla de mis nombres. Y ya tú vas a ver, Carlos, cómo se come eso. Siga Isaías 42, verso 8, lo leímos ahorita. Dice el texto, yo soy Yahweh, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria. ¿A otro qué? A otro nombre, ni a escultura, ninguna de mi alabanza. El mismo Yahweh está diciendo que él no le va a dar su gloria a otro nombre. ¿Usted qué le ha puesto tanto nombre? Porque los hombres son los que hemos llamado al Eterno con el nombre que a mí me dé la gana, basado en lo que dice mi conciencia o la religión. Es que él mira el corazón. Ya vamos a ver que el Señor mira el corazón. Usted tiene razón, ¿oyó? Por eso es que llegó la revelación, porque la revelación tumba cualquier relación de religión para poner la revelación. Y vamos a tener un estudio donde vamos a ver la relación o la revelación versus la religión. Y tú vas a ver cómo se come eso, Carlos. Prepárate, oíste, porque esto es dulzura para los labios. Pero a veces en el corazón
pica, duele y hiere. Porque tú sabes qué problema hay, Carlos, que cuando a uno le mueven los cimientos de la religión, estoy hablando de los becerros de oro que tú levantas en los lugares altos que tú metes en tu corazón, por medio de la Torá, la gente, uno lo acepta, otro se pone bravo. Pero nosotros no estamos para agradar a nadie ni desagradar, estamos para hablar. Pero lo que verdad. Se ponen bravos son los religiosos, bueno, porque cuando llegó Yahshua, se pusieron bravos fueron los religiosos. Claro, ya vamos a ver eso. Usted ha leído Jeremías 33:3. Claro, Jeremías 33, usted rapidito lo dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No, lea el 33:2-3, porque nos enseñaron a sacar texto de contexto y a enseñar un pretexto. Si usted lee Jeremías en el capítulo 33, verso 2, dice, yo soy Yahweh, este es mi nombre. Clama a mí y yo te responderé. Fíjate que primero se identifica con el nombre y luego te dice a quién tú le vas a clamar. O sea, tú no le vas a clamar al que a ti te dé la gana. Tú me vas a clamar a mí. Es igualito que yo le diga a usted, mire, vaya al Pérez Carreño y busque al licenciado, búsqueme a mí. Y, ay, ¿por qué pregunto por el licenciado? En el Pérez Carreño hay 800 mil licenciados. O que yo le diga a usted, mire, vaya al tribunal y pregunte por el doctor, búsqueme a mí, el abogado tal. Ay, ¿por quién voy a preguntar por el abogado tal? Por el abogado, usted sabe la cantidad de abogados que hay en tribunales, usted sabe la cantidad de deidades, de dioses que se han levantado los hombres, ¿ah? Por eso es que Yahweh no se identifica como Dios, se identifica como el único Elohim verdadero, su nombre Yahweh y su título el Elohim. Siete textos, Carlos, dice la palabra, yo soy Yahweh, tu Elohim, y fuera de mí no hay más. Así ha dicho Yahweh, que hizo la tierra, Yahweh, que la formó para afirmarla, Yahweh es su nombre, Jeremías capítulo 33, versículo 2. Muy bien, sigue leyendo. Y el 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Perfecto, primero se identifica y dice qué hizo. Y después dice, clama a quién. Primero te identifico con el nombre y después te voy a decir a quién vas a buscar. Listo, viste, que no di un título, yo dije, yo soy Yahweh, tu Elohim. Gente con revelación sabe qué significa la palabra Elohim, que hasta eso han enseñado mal muchas personas que enseñan raíces hebreas. Voy para allá, Carlos, léeme Salmo 5:11 y 7, por favor. Porque lo que están leyendo está clarito, el nombre es inmutable, ¿oyeron? E imperecedero, no perece, permanece para siempre. Salmos, ¿cómo es eso que si el nombre 5:11. Es imperecedero y es inmutable? Y permanece para siempre, el hombre se lo ha cambiado cuando él le da la gana cambiarlo. Ya vamos a ver por qué. Sí, Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Muy bien, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Y escúcheme bien, estamos hablando de 6.882 textos, Carlos, nada más y nada menos. Ahora es que ya leeron yo. Pero no, nosotros le prometemos que durante este año vamos a leer unos 3.000. Y los otros 5.000, usted lo va a buscar y lo va a leer. Oye, cuando uno estudia esto, porque hay gente, Carlos, estudiando las escrituras. Mira, en nuestros tiempos, yo iba a una iglesia y venían predicadores de diferentes partes, especialmente de Puerto Rico. Daban 5, 10 gritos y yo me iba para la casa diciendo tremendo mensaje. Pero yo nunca supe lo que el tipo dijo. ¿Eh? Porque en nuestros tiempos, ¿a quién yo le preguntaba? Y si yo le preguntaba a los teólogos de mi iglesia, me iban a decir, lo que no sepas en la tierra lo vas a saber en el cielo. Eso es muy profundo para ti. Hambre y deseo de aprender si lo que dijo el tipo es verdad o es mentira, o lo que decía el catecúmeno, ¿cómo es que? El manual de doctrina era verdad o mentira. Hablando de manual de doctrina, aquí en Venezuela, escuche esto para que se muera de la risa. En Venezuela, perdóname señor, aquí en Venezuela... Hay una organización muy fuerte que ellos dicen que son lo mejor de lo mejor en teología. ¿Sabes algo? Su manual de doctrina en la página 22 dice un título, nombres dados a Dios. Y entre los nombres dados a Dios aparece la palabra Yahweh de último, pero aparece. Y ellos dicen que Yahweh es falsa doctrina y lo tienen en su manual de doctrina. Y uno dice, ¿y entonces cómo se come esto? Pero Carlos, no te preocupes que lo que viene es crema. Yahweh nos va a bendecir con muchos martes y tal vez otros espacios más. Vamos a ver qué hace Yahweh. Pero, ¿sabes algo, Carlos? Hay un gran movimiento y mucha gente se está interesando en conocer estas grandes verdades. Sigamos. Sí, lo que quiero es, por favor, si ya este mensaje está llegando a todos, comuníquenlo, por favor, a Sarabayder 0416-417-91. 0416
203-1645 y el 0414-115-6817. Y a través de nuestro Twitter y la página de Facebook ya estamos en sintonía. Algo que quiero compartir con todos ustedes, estamos haciendo los preparativos. Estamos haciendo los preparativos para poder reunirlos a todos ustedes. Queremos compartir estos estudios en vivo y en directo con el amigo Freddy y el hijo de la señora Melanía, esta emoción de poder estudiar raíces hebreas. Así que vamos a ir haciendo los preparativos, le damos un número de contacto para que vayamos haciendo esa preparación, dónde nos vamos a encontrar, en qué sitio, eso lo vamos a estar diciendo por aquí por la radio, pero ya Freddy, que fue seleccionado por el equipo técnico para buscar el sitio más adecuado, puede ser una escuela, puede ser algo. Sí, va a ser en la zona de Katia, cerca de una estación del metro. Okay. Estoy esperando respuesta de 3 escuelas. Entonces estamos en contacto, así que no se preocupen, le vamos a estar dando los anuncios por medio de teléfono. Mucha gente se preocupa por el precio de las clases. Como en todos lados que usted vaya a estudiar le van a cobrar algo. Bueno, mire, yo le quiero decir algo a los interesados y al que quiera estudiar estas cosas. Déjeme decirle algo. Ya emitieron un cheque de herencia hace 2000 años atrás. ¿Oyó? La palabra dice que da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, como hay que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Vamos a agradecerle a muchas personas que nos están llamando. No lo podemos atender porque estamos en vivo, directo, vía satélite, desde el estudio. Para todos ustedes, de Única 92.1. Muy bien, Única 92.1. Única 92.1 FM. Muy bien. Carlos, sigamos. Porque lo que quiero soltar en estos 40 minutos que nos quedan, apretar para que salga una crema súper deliciosa y que pocas personas conocen. Y quiero hablar de... Ahorita Jairo dijo, ¿qué pasaba con la persona que se le borraba su nombre? Y estamos hablando de que ya hay signos de que han querido quitar el nombre del Eterno, diciendo que él tiene 1000 nombres. Otros dicen que tiene 72 nombres y otros dicen que él tiene muchos nombres y eso no importa cómo tú le llames. Me da ganas de reír porque una vez yo estaba hablando con una señora que ella me decía, yo soy judía y yo sé más eso que usted. Yo le digo, bueno señora, ¿cómo es eso que usted es judía? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Si usted fuese levanta judía... el teléfono que está sonando dentro de la emisora, está sonando... Si usted fuese judía, señora, ¿cómo es eso? Si usted fuese judía, ¿se va a identificar con ese nombre? Si la palabra judío es una palabra peyorativa. No, señora, déjeme decirle algo, le tengo una buena noticia. El verdadero nombre es Yaudá. Si usted me dice, yo soy un Yaudí, o yo vengo de la tribu de Yaudá, es otra cosa. Porque todo el mundo quiere ser Yaudá. Todo el mundo se quiere identificar. Y yo le digo a mucha gente que quiere ser o quiere convertirse a Yaudá. Mire, déjeme decirle una cosa. ¿Sabes algo? Que Yahweh vino para la oveja perdida de Israel. Yahshua vino para la oveja perdida de Israel. ¿Qué te parece? Sí. Oveja perdida de Israel. La palabra dice que muchos, en Apocalipsis, dice que muchos decían ser Yaudí y no lo eran, sino eran sinagogas. Usted sabe quién. Pero no queremos ofender a nadie. Simplemente estamos citando lo que dice la Escritura. Sigamos, Carlos. Porque viene una parte muy importante que hay que enseñarla con lujo y detalle. Y es como a través del tiempo, según las Sagradas Escrituras, se ha querido borrar el nombre para sustituirlo. Dos cosas, o lo quito o lo sustituyo. Como yo no puedo borrar la imagen de Yahweh de ti, porque lo que hay en ti, tu espíritu viene de él, y tu espíritu te le da testimonio a tu vida de que existe un ser supremo en los cielos, que es el rey del universo, al cual yo me debo rendir, al cual le debo honra, gloria y majestuosidad. Como no puedo quitar esa parte, pero sí puedo tergiversar, torcer la verdad, engañarte y torcer para que tú creas en él conforme yo te diga que creas y no conforme tú tienes que creer. Por eso hablamos que la religión se ha encargado de esto y hablamos de la manipulación, intimidación, sugestión para poder controlar las mentes y los corazones. Dígame, Carlos. Bueno, estábamos estudiando y quedamos hablando de que estuvimos compartiendo lo que la gente venía al pozo de Jacob. Ajá. Y eso lo estuvimos analizando de que muchas personas que vienen a la religión, y queríamos también tocar eso, volver a tocar ese punto. ¿Qué pasa cuando las personas vuelven a la religión, vuelven otra vez al pozo de Jacob, vienen todos los sábados, vienen todos los lunes, vienen todos los miércoles, vienen todos los martes, vienen todos los jueves, y siempre regresan a su casa como vacía? Lo que le pasó a la mujer samaritana con Yahshua en el pozo de Jacob. Muy bien. ¿Cómo se, dame una reseña de eso, Fred, por favor? Carlos, escúchame bien, amado mío, con usted que me está viendo en su casa hablo. Suelto esta crema, esto es como un adicional, esto es como, ¿qué le digo yo? Los dos ligaditos, ¿te acuerdas? Una regalía musical.
Carlos me está preguntando sobre un acontecimiento que está en el libro de Johanán, en el capítulo 4, y es la famosa historia de la mujer samaritana. Para yo entender este relato, tengo que conocer contexto histórico, y no solamente contexto histórico, el contexto geográfico, dónde quedaba la región de Samaria, o dónde quedaba, cómo estaba constituido Israel, cómo estaba dividido en 5 departamentos, ¿vea? O en 5 regiones, 5 porciones. Al norte tenemos Galilea, donde nació Yahshua. En el centro, bajando, teníamos a Samaria. Luego venía Judea, luego venía Idumea, y del lado derecho, del otro lado del Jordán, Perea. Yo necesito conocer el contexto geográfico y el histórico. ¿Por qué los samaritanos y los judíos no se relacionaban? ¿Por qué los judíos peyoraban tanto a los samaritanos? Tú sabes que era prohibido que los samaritanos eran han haré. Es la palabra hebrea para decir gente sin Torá. Y la gente que no estudiaba Torá, para los fariseos, estaban bajo maldición. Eran unos malditos. Entonces, estos famosos samaritanos, que simplemente eran el Israel esparcido, al cual Yahshua vino, o la oveja perdida de Israel. ¿Sabías tú, Carlos? Por eso es que necesito conocer la cultura hebrea, que ningún rabino, los rabinos no pasaban por esas tierras ni saludaban a ese tipo de gente para no contaminarse. Preferían dar la vuelta por Perea para ir a Galilea. ¿Tú sabías que la esta región, como Galilea, como Samaria, no eran tomadas en cuenta? Por eso que aquel hombre le dijeron, mira, conseguimos a un hombre que creo que es el Mesías. ¿Quién? Yahshua de Galilea. Y él dijo, es que acaso en Galil ha surgido algo bueno. La profecía no habla de Galil. Bueno, déjame decirte algo. Sí, de Galil surgió la crema de la crema. Porque lo vano y lo menospreciado del mundo lo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios del hombre. Estos hebreos que decían que de Galil no podía salir nada. Chicos, ¿es que acaso la Torah no fue entregada en el Sinaí? ¿O es que acaso cuando Yahweh quiso llamar a Moisés no lo llamó de un arbusto que llamado zarza, que ningún tipo de fruto daba? Porque lo vil y lo menospreciado lo cogió Yahweh para avergonzar a los sabios del hombre. Fíjate, Yahshua dijo que él iba a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Pero óigame, porque Yahshua le era necesario pasar por Samaria si él podía la huerta por Perea. Es una obra. Ajá, muy bien. Es que se le sonó el celular a Yahshua. Le dijo, 12 del mediodía vas a pasar por Samaria. Te tengo una cita con alguien que amo, que quiero levantar y perdonar. O sea, yo no estoy diciendo que yo le hice la Biblia. Estoy hablando en términos paradójicos o analógicos. Y entonces le dijo, pasa por ahí. Y Yahshua dice, fíjese, Yahshua se la pasaba con ¿cuánto? Con 12. Con 12. Y a los 12 lo mandó a comprar un bolí de pan. Porque como todavía cargaban religión encima, si alguno sabía, o que un rabino hablar con una samaritana, un rabino pasar por Samaria, se contaminaban. Un rabino hablar con una mujer sola, se contaminaban, se rayaba. Un rabino pasar por ese lugar, jamás, amigo mío. Un rabino aceptar a un samaritano si los samaritanos no lo dejan entrar ni a los atrios del templo. Eran janjaré. Un rabino tener en su yeshiva un publicano. No, amigo mío. Entonces apareció un rabino, un joven rabino. ¿Sabes que cuando Yahshua aparece en escena, habían muchas sectas judías? Y la secta más poblada, que tenía más divisiones, eran la de los fariseos. Y eran los grandes maestros. Y según ellos, los grandes maestros eran en Belén. Y en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo y ahí era donde se codiaba la gente y los grandes rabinos cada vez que habían. Usted se ha oído hablar de la fiesta de Yahweh, ¿cierto? De Yahweh. Yo no dije la fiesta de los judíos, la fiesta de Yahweh, porque eso lo instituyó. Eso lo vamos a estudiar, Carlos. Las 7 fiestas que instituyó Yahweh y cómo cada una revela a Yahshua HaMashiach. Porque no hay una letra, no hay una palabra, no hay una frase en la Torah que no revele a Yahshua HaMashiach. Y eso lo vamos a estudiar poco a poco. Carlos del reloj. Nos pusieron un reloj de tamaño a la catedral, como para que no nos olvidemos que Mario. Son las 8 y 25. Muy bien, entre 5 minutos vamos a subir a la otra plaza. Muy bien, pero déjame seguirte hablando de la mujer samaritana. ¿Y tú sabes lo que pasó con la mujer samaritana? Esa cita la había preparado Yahweh. Y Yahshua, cuando pasó por ahí, estaba la mujer sola. Muy bien. Voy a adelantarme porque hay mucha tela que cortar y esto lo vas a ver tú en un estudio llamado El Agua. Vas a ver las 5 veces que en el libro de Johanán hablamos del agua, ¿oíste? Y vamos a ver cuál era la verdadera fuente. Yahshua le dice a la mujer, dame de tu agua. Y la mujer le dice, porque tú siendo
un yaudí, me hablas a mí que soy un samaritano, porque entre los samaritanos y los yaudí no se la llevan bien. Claro, no es que los yaudí, como eran súper santos, le echaban la partida para atrás y trataban mal a aquella gente despreciándolo. Y en el siglo, en el año sexto antes de Yahshua, según el contexto histórico, unos samaritanos tiraron una osamenta de muerto, una osamenta de humano en el lugar santísimo y salieron corriendo. Los judíos odiaban a los samaritanos por todos lados, los yaudín, y no le daban parte ninguna. O sea, es algo así como usted ve en la iglesia evangélica, esa recalcitrante que odian a un rockero o un santero que lo odia. Y yo me imagino al Señor ese día pasó por Samaria y mandó a los 12 a comprar pan, porque cuando, como era muy religioso, imagínate cuando los tipos llegaron y consiguieron al Señor con la mujer samaritana cerca de los pozos de Jacob. Contexto histórico: Jacob hizo 5 pozos. Quédate en 5 pozos mientras vamos a la pausa musical y ya regresamos. ¿Está bien? Te esperamos en 5 pozos. Ya venimos. Pues a la muerte él venció.
reino, Dios es rey, Él es rey. El reino del Señor es para siempre. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no. Bueno, muchas gracias, querido Mario, por darnos la oportunidad de estar compartiendo con todos los amigos. Mario está en los controles y está muy emocionado conociendo la palabra de Yahweh. Se está llenando de la bendición de Yahweh y todo Yahweh lo va bendiciendo cada día más. Y mire esa bendición que hoy le traemos en el nombre de Yahweh, es poderosísima, amigo Mario. Por eso, con su bendición, queremos también saludar entonces a la agencia de viajes, Eli, ya, que todo te lo resuelve ya. La agencia de viajes y turismo tiene su paquete de paquetes de viaje internacional e internacional. Sus teléfonos son 0212-804-0212-803-0677, 0412-542-8097. Atención, atendido por su propio dueño, las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que viajar con el IYA es viajar seguro. Y también tenemos a la corporación Medina Perdomo, todo lo relacionado con fabricación de cristales para relojes, todo tipo de marca y modelo, pulido y satinado. Pilas y correas, su número de teléfono 0212-481-3224, 0424 108-8463. Bueno, querido amigo, muchas gracias. Seguimos entonces en sintonía con este programa La Verdad Presente. Bueno, Freddy. Muy bien, Carlos. Sigamos hablando de la mujer samaritana. El señor mandó a comprar un bolívar de pan. Quedamos en los cinco pozos, los cinco bolívares de pan. El señor mandó un bolívar de pan a 12. El señor necesitaba quedarse solo para el propósito, para cumplir con lo que se le había asignado. Nada más y nada menos, se iba a encontrar con la mujer samaritana, una mujer presuntamente despreciada y una mujer que, como todas, bajo la ignorancia, buscó al Elohim por todos lados. Y empieza una conversación. Cuando el Señor le dice, dame de tu agua, ella pensó que era el agua del pozo, porque así dicen los predicadores. Era a las 12 del mediodía, él tenía sed. Y él le dijo, dame de tu agua, suelta que te ha dicho tu religión. Y ella le dice, ¿por qué tú me hablas a mí? Si tú siendo un yaudí, me hablas a mí, que soy samaritano. Cuando los yaudí y los samaritanos no se tratan. Fíjese que ya no dijo los samaritanos y los yaudí. Yaudí y samaritano, porque los que hacían acepción de personas eran ustedes, los religiosos. Como siempre, la religión te enseña a ti a hacer acepción de personas y a peyorar y apartar a los demás. Algo así. Es la comparación que dijo Winner, era muy buena. Es algo así como, usted que es cristiano, que tiene 30 años en la iglesia, que donde según usted guarda santidad, ve al santero, o ve, antes era el rockero, y ahora ve al santero y lo peyora y dice que tú eres un jangaré, un hijo del diablo, y a ti lo que te espera es el infierno y la condenación. Y el Señor se le acercó a la mujer y le dijo, dame de beber. Y la mujer le empezó a conversar con él y viene una conversación sobre el agua. Y le dice, ustedes dicen que hay, la mujer le dice, ustedes dicen que hay que adorar, ¿dónde? En Jerusalén. Pero nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, en Getsemaní. Y el Señor le dijo, mujer, la hora viene y la hora es, cuando ni en Jerusalén, ni en Getsemaní, ni en Qumran, ni aquí ni allá adorarán. Porque ya voy buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. A usted le han enseñado que la adoración en espíritu y en verdad es cuando usted habla en lengua. Usted está adorando en espíritu. Y en verdad, cuando usted tiene conocimientos teológicos, nada de eso, amigo. Espíritu y verdad no tiene nada que ver. Dime, William. Y también le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Pero nosotros adoramos lo que conocemos. Fíjense lo que le dijeron. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos. Cuando el Señor dijo, nosotros adoramos, no se está refiriendo a los yaudín. Porque no todos los yaudín tenían la revelación y el conocimiento de la verdadera adoración. Está hablando nada más y nada menos que el Hijo, yo, el que tenía la perfecta revelación del Padre, y él estaba hablando por él y por los apóstoles. Porque ¿cuál es el verdadero sentido de la oración para Yahweh? Que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yoshua. Hay gente que cree adorar sin tener la revelación y el concepto, el conocimiento de quién es el Hijo en la vida de los hombres.
Fíjese bien, escúchame bien, Carlos, que usted me metió en este lío y usted me oye. ¿Está bien? Mire, amigo, defiéndame, ustedes son los que lo metieron en este lío porque yo le escribí y ahora él anda, tú sabes. Muy bien. Y el Señor le dijo, Yahweh está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La palabra espíritu y en verdad no se está refiriendo al Espíritu Santo como usted cree o al hablar en lengua. Se está refiriendo a la perfecta revelación del Padre y a la perfecta revelación del Padre en el Hijo. Para poder adorar, usted tiene que conocer verdaderamente quién es Yahweh y usted tiene que conocer verdaderamente cuál es el verdadero carácter de la adoración que está en Yahshua HaMashiach, el Señor nuestro. Y usted va a ver más adelante qué es adorar. No son mucha gente cantando, Carlos, creyendo que están adorando y le dijeron, y el Señor le sigue diciendo lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos. Y verdaderamente uno llegó a adorar por mucho, pero por mucho, pero por muchos años lo que no conoce. Fíjate bien, los pozos de Jacob eran 5. Un pozo está hecho por la mano de ¿quién? Del hombre, muy bien, esfuerzo propio. Y se sacaba agua ¿con qué? Con una jarrita. Pero la agua de ese pozo venía ¿de dónde? De una fuente. El pozo de Jacob, Jacob representa a los líderes religiosos y el pozo representa a la religión que emiten esos líderes. Y Yahshua le dijo, el que tome de tu agua volverá a tener sed. Por supuesto, Carlos, que el que tome de la religión volverá a tener sed. A mí me pasó, tú todos los días en tu religión hacía lo mismo. El día que no te congregas, dejaba de congregar, ¿qué pasaba? Te enseñaron, te enfría y te aparta y luego te pierde. Si te aparta, 7 demonios se apoderarán de ti. Si tú no diezmas, el Señor no puede tener al devorador. Tienes que orar de noche para que el diablo no se meta en tu vida y te quite la paz. Y tú vivías una esquizofrenia espiritual y tú todas las noches hacías, todos los días hacía lo mismo. Todos los días usted hacía lo mismo. Yahshua dijo que el que beba de tu agua, mujer samaritana, volverá a tener sed. El que ponga otro que no sea el hijo, que no sea Yahweh como su líder, el que beba de su religión, el que viva su religión, el que tenga su religión como la mujer samaritana, no adora verdaderamente y va a volver a tener sed. Pero Yahshua le dijo, pero el que beba del agua que yo doy, o sea, eso que está ahí, los pozos de Jacob representan la religión y una obra humana, pero la revelación mía representa la fuente inagotable de Yahweh para los hombres que salta para vida eterna. Y le dijo, el que beba de mí no tendrá sed jamás ni nunca, porque el agua que yo doy vendrá siendo en ti una fuente que salte para vida eterna. La mujer samaritana entendió el mensaje y le dijo, listo, dame de tu agua. ¿Para qué, mujer samaritana? Para no tener más sed, ni volver a estos pozos de Jacob. ¡Qué bello! Tremenda palabra entendió la mujer samaritana. Tú sabes que cuando tú tienes la revelación de Yahshua HaMashiach, y cuando tú sabes quién es Yahweh, y el amor con que Yahweh te amó, él perdonó, te perdonó y te levantó, tú no vuelves más a los pozos de Jacob. ¿Oíste? Tú nunca más vuelves a los pozos de Jacob. Y otra cosa, no te va a volver a dar sed, sino que ahora vas a ser libre, y vas a ser libre con la libertad con que el Hijo te hace libre. ¡Aleluya! Y tú pasas a ser una fuente que salte para vida eterna. ¿Tú sabes lo que pasó con la mujer samaritana, amigo mío? ¿Usted que me está preguntando? Dígame. Al ratico veíamos a la mujer samaritana que fue ella, todo el mundo daba testimonio y se convirtió en una fuente. Pero me llama la atención esto, que Yahshua le dijo, el que beba de tu agua, beba de la religión que usted quiera, métase con lo que usted quiera, ayune lo que usted quiera, ore lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, pero usted va a volver a tener sed cuando haga lo que haga sin la revelación de vida. Pero cuando usted beba de Yahshua HaMashiach, el rey del universo, el señor de señores y el rey de reyes, usted nunca jamás tendrá sed, sino que esa agua va a saltar en ti y te vas a convertir en una fuente que salte para vida eterna. Si usted se prepara, prepárese bien preparado, yo, porque van a venir miles a decirle, dame de lo que se te ha sido dado, como la mujer samaritana. Yo me imagino a la mujer samaritana que venía corriendo y un gentío detrás de ella. Y el Señor, oye, ¿qué haría la mujer samaritana? ¿Ah? No, mira, Señor, todos ellos han creído por mi palabra. Y le llegaron a decir, ya no creemos solamente por tu palabra, es que le hemos visto y le hemos oído. Pero la mujer samaritana se convirtió en una pionera. ¿Sabes una de las cosas que hace la revelación? Te saca de la religión. Y vamos a estar haciendo esta programación en vivo. Queremos buscar un sitio especial. Y lo estamos informándolo continuamente para decirle que estamos buscando el sitio para que usted sea un agente multiplicador. Que esta agua que usted recibe, usted pueda llevar esa agua a otras partes del territorio donde usted se encuentre, gracias a la bendición del Eterno. Y bueno,
Dios mío presente. Vamos a hablar de la inefabilidad del nombre. Vamos a hablar qué es invocar el nombre y vamos a hablar qué era jurar en el nombre. Cosas que nos han negado y que están vigentes. Oye, pero por lo momento, Carlos, algo para que cuando yo pase el R15 y empiece a disparar en ráfago, No dispare en ráfaga. Bueno, a todos los amigos que al doctor Fernando Díaz, muchas gracias por este momento en que nos está escuchando y también a todos, el señor Cacham, que te manda saludos, Freddy, que está pendiente de ti. Muy bien. Y a todos los amigos que nos están viendo por su canal YouTube. Muy bien. Miami, Colombia, nos están saludando, señores. De Miami nos saludaron, de Nueva York nos saludaron. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, la gloria de Yahweh, no de nosotros. No queremos gloria humana. La misericordia de Yahweh, la eternidad de la eternidad. Pero ¿sabes algo, Carlos? ¿Tú sabes de qué me alegro yo? De que Yahweh es mi Señor. Amén. Y que mi nombre no está inscrito en el libro de la vida. Que mi nombre no está inscrito en el libro de la vida. ¿Dónde está inscrito? ¿Ah? Muy bien, ¿dónde? ¿Dónde está inscrito? Porque usted cree que el libro de la vida es un libro grande. Donde anotan. Adelante. Muy bien, Carlos. Carlos, dígame si va a hacer alguna pregunta para empezar a exponer. Bueno, sí, tenía que por eso no, ya la contestamos. Pero se puede cambiar el nombre. Y tú estuviste explicando hace rato que se cambiaba el nombre en caso de enfermedad. Muy bien. Entonces, pero, o sea, no era que se cambiara el nombre, sino que se llamaba la enfermedad. Lo llamaba por otro nombre, era con la finalidad que cuando llegara la muerte, no consiguiera. Un ejemplo, tú te llamas Carlos y yo empezaba a llamarte Winner. Entonces, cuando la muerte venía a llamar, eso es cultura hebrea. Estoy hablando de los de campo, cultura hebrea. Entonces, te cambiaban el nombre. Es como cuando tú te haces un proselitismo. Cuando tú te convertías al judaísmo, te cambiaban el nombre, ya no te llamaban Carlos. Ahora te ponían David, hijo de nuestro padre Abraham. Bueno, ya el tiempo nos queda es corto. Ahorita hay una amiga que está picando queso, que me dijo que le recordara. Acuérdate de nosotros y nos das nuestro pedazo de queso mañana para darle un pedazo de queso a Freddy. Carlos, vuelvo y repito, amigo, nos quedan 20 minutos. Si Carlos me deja en 20 minutos, hago la exposición, cómo a través de la historia se ha querido borrar el nombre. Quiero que tú me lees estos textos, tú mismo. Vamos a ocuparlo, Carlos. Va a tenerme ocupado para que me quede callado. J38 y Salmo 109, verso 13. J38. Verso 13. J38, aquí está. Dice así la palabra del Eterno, Yahweh. 38. Hijos de viles y hombre, más bajo que la misma tierra. Muy bien. Ese es 38. Nombre. Cuando un hombre no tenía nombre, era bajo la misma tierra. Por eso es que los nombres se escribían en tierra cuando iba sentencia de muerte. Ahora léeme el Salmo 109, verso 13. Verso 13. Muy bien. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Se ha borrado su nombre. Porque cuando a alguien se le borraba el nombre, nadie lo recordaba. Por eso es que el nombre, hablamos que el nombre es que es el memorial de la persona. Por eso es que su familiar murió hace muchos años atrás. Usted busca de que ese nombre sea recordado y se lo enseña a sus hijos. Y viene y le pone el nombre de algún familiar que usted amó, alguno de sus nietos, bisnietos, y para usted de contar. Pero usted quiere mantener la memoria. Porque cuando se borraba el nombre de alguien, Carlos, su memoria era puesto en el olvido. Cuando se borraba el nombre de alguien, Jairo, su esencia, su personalidad era puesta en el olvido. Léame Jeremías, capítulo 17, verso 13. Jeremías, capítulo 17, verso 13. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todo lo que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. Perfecto, fíjense esto, yo decía cultura hebrea, cuando alguien era llevado a juicio al Sanedrín, los rabinos autorizados podían escribir su nombre en el polvo de la tierra y después borrarlo. ¿Usted se acuerda de una historia que tiene en el capítulo 8 de Juan en la Reina Valera? Cuando al señor Yahshua HaMashiach le trajeron una mujer, según ellos, sorprendida en adulterio. ¿Qué cosa, no? Trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre como si la mujer adulterara sola. ¿Qué le parece? Y cuando se la trajeron, dice la palabra que el señor escribía, ¿dónde? En tierra.
el supuesto va por ahí, o sea, que si el Señor fuese tenía autoridad, pero el Señor no tenía autoridad, porque los únicos que tenían autoridad para sentenciar a alguien a muerte por algún pecado de blasfemia, y para ustedes contar, o que quebrantó la Torá, ¿eran quién? El Sanedrín, los rabí del Sanedrín. Muy bien. Entonces, cuando el Señor escribió en tierra, el Señor preguntó, ¿el que esté libre de pecado? Lance la primera piedra. Y todo el mundo como empezó a irse, porque nadie está libre de pecado. Escuche, usted que es religioso. La Biblia dice bien clarito que por cuanto todos pecamos, no hay justo. El que se hace lo bueno no lo hace, le es tomado por pecado. Y para ustedes contar, o sea, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Estoy hablando contigo, que tienes un título y que te lo pones en cimota para que la gente te admire en la congregación que tú, donde tú vas. Quiero decirte algo, eres inexcusable. En los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú también haces lo mismo. Tú sabes que se caracteriza un hombre espiritual que no juzga, sino que juzga con espíritu de mansedumbre, considerándose de él mismo para restaurar. Característica de un hombre espiritual es que quiere levantar, restaurar, amar, perdonar, guardar y cuidar. Qué bello. Y no piensa en él, sino que piensa en los demás. Eso es característica de un hombre espiritual. No se pone un renombre para que todo el mundo lo admire, lo adore y crea en él. No, nada de eso, Carlos. Entonces, seguimos hablando. ¿De qué estoy hablando yo? Que se me olvidó. No, te estamos dando el tiempo que ya te queda pocos minutos. Aproveche, estamos hablando del nombre. Ajá, pero ¿de qué estoy hablando yo? El nombre fue borrado. Ah, el nombre que fue borrado, lo estás leyendo tú mismo. Y claro. Ya se te olvidó que te olvide. No oigo más esa canción. Muy bien. En base a esto, vamos a empezar a ver cómo en la Sagrada Escritura se ha querido borrar el nombre. Vamos a empezar, ¿dónde se dio el origen del pecado, Carlos? En el corazón de Satán. Muy bien, el origen del pecado se dio en el séptimo cielo, en un ser que quiso revelarse al que estaba sentado en el trono. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasa, Jairo? ¿Qué pasa si esa rebelión se fuese dado en qué nombre se adoraba en el cielo? El de Yahweh. Muy bien, y si esa rebelión se fuese dado, ¿qué nombre se iba a adorar? ¿Cuál? Se reveló. El de que se reveló, en ese caso, era un querubín, Luzbel. Muy bien. Cuando empezamos a escudriñar estas cosas, Isaías 14 y Ezequiel 28, usted del 11 en adelante te va a conseguir con luz y detalle cómo se muestran las escrituras, la rebelión de Luzbel. Cuando empezamos a escudriñar las sagradas escrituras, vamos a conseguir también una rebelión en el Edén. Pregunto, Esquiver, cuando nuestros primeros padres, antes de pecar, ¿a quién adoraban? Muy bien, adoraban a Yahweh. Y después, ¿y por qué vino el pecado en nuestros primeros padres? Porque dejaron de escuchar la voz de Yahweh. ¿Para escuchar la voz de quién? De Satán. Muy bien, de otro que no era Yahweh. Muy bien. Si tú dejas de escuchar la voz de Yahweh para escuchar la voz de otro que no es Yahweh, entonces, ¿a quién le estás rindiendo tu corazón y tu adoración? A quien no es Yahweh. Muy bien. ¿Cómo se llamó los primeros padres, los primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Yahweh demandaba de los hombres, perdón, Yahweh no demanda. Los hombres, en agradecimiento, traían una ofrenda ante Yahweh. ¿Qué ofrenda se traía ante Yahweh para la honra y la gloria de él? ¿Y qué es una ofrenda? Da de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando ellos traían una ofrenda, ¿qué ofrenda era? Cordero. Un cordero. ¡Perfecto! Los felicito. Veo que lees la Biblia. Muy bien. ¿Sabía usted que a alguien entre todos adoradores trajo algo que no era un cordero? Sí. Y se presentó con ofrendas, con otra ofrenda diferente al cordero. Usted sabe, el cordero es la sombra y la figura de quién? De Yahweh. Es la sombra de Yahshua. Muy bien. Juan el Bautista, cuando vio a Yahshua, dijo, es que el cordero de Yahweh que quitó el pecado del mundo, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que cuando leen en Bereshit dice la palabra que Yahweh mató un animal y con la piel del animal cubrió el pecado de ellos. Eso no es otra cosa, Señor, sino que la sombra en la revelación para los hombres de la muerte y la resurrección de Yahshua, porque ningún animal va a poder quitar tu pecado. Eso lo dice Hebreo. El único ser que puede quitar el pecado de la humanidad, y lo hizo a través de su ofrenda para el Padre en la cruz del Calvario, fue ¿quién? Yahshua HaMashiach. Por eso cuando Juan vio, le dijo, es aquí el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. ¿Sabes algo? Que nuestros primeros padres siempre y durante toda la historia existe un solo mensaje en el cual la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach por la humanidad. ¿Sabes algo? Que los primeros que tuvieron esta revelación fue Adán y Eva, pero ellos se los enseñaron a sus hijos, a Caín y Abel. Abel trajo una ofrenda llamado cordero, que era la sombra de Yahshua. ¿Pero qué trajo Caín, Esquiver? Frutos del campo representan tus esfuerzos propios, representan tus virtudes, tu gloria, tu majestuosidad. ¿Cuál era la ofrenda que Yahweh había dado?
un cordero. ¿Cuál es la ofrenda que Yahweh demanda? Un cordero. Y entonces viene Caín y se presenta con otra ofrenda. ¿Qué es lo que me está revelando las escrituras ahí? Que el hombre siempre ha querido mostrar, dar a Yahweh algo que Yahweh nunca le ha exigido, sus esfuerzos propios. Y ahí vemos cambio. Donde tenías que ofrendar el cordero, ofrendaste algo que no tenía nada que ver con el cordero. Fíjate que la palabra dice que Yahweh aceptó la ofrenda de quién, de Abel, pero la ofrenda de Caín no la aceptó y le dijo, pero la gente dice, no, ¿cómo lo va a aceptar? Si llevó puras cosas podría. Nada de eso, amigo. No la pudo aceptar porque la ofrenda que Yahweh exigía era el cordero. Caín se presentó con productos del campo. Y Yahweh le dice a Caín, Caín, ¿por qué decae tu semblante? Si hiciese lo bueno, no se te aplaudiría. ¿Ah? ¿Sabes algo? Se lo voy a parafrasear. Estás oyendo una voz que no tienes que oír. Alguien te está diciendo que tú te puedes acercar a mí como tú quieres y no como yo lo exijo. Y ahí la religión. La religión siempre nos ha dicho que tú te puedes acercar al Señor como tú quieras, porque el Señor mira tu corazón. Sí, el Señor mira tu corazón, tú lo has dicho, y el Señor sabe que el corazón del hombre es perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que en el Salmo dice que, oh Yahweh, si nos hubiésemos olvidado de tu nombre y clamado a un Elohim extraño, no demandaría tú esto, porque tú conoces nuestro corazón. Y cuando Caín se presentó ante Yahweh, le dijo, Caín, mucho lo siento, yo no acepto una ofrenda que no sea la de mi hijo. La religión te ha enseñado a ti que tú te puedes acercar a Yahweh como tú quieras. Pero la palabra enseña que la única forma de acercarse a Yahweh es a través de lo único que él dispuso. Y la palabra dice que Yahweh dispuso única y exclusivamente un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y que no hay dos, ni tres, ni cuatro, sino hay otro fundamento puesto que el que ya fue puesto. Y Yahweh estableció como único fundamento para la salvación, el perdón de los hombres, a su hijo Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. ¿Qué te parece? Pero Caín cambió el sistema de juego. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Porque escuchó otra voz. Pero vamos a seguir leyendo la Sagrada Escritura. Vamos a seguir con este recuento que es bonito. ¿Sí me está entendiendo? Porque yo sé que tú eres usted es una persona muy inteligente. Claro. Si usted lee Bereshit capítulo 4, verso 26, por favor. 4:26. Sí. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. No era Enos como lo pronunció él, no era sal de fruta de Enos, era Enosh. Oye, tremendo nombre y tremendo significado. Dice la palabra, ¿saben algo, Kiber? Acuérdate, Bereshit 3:15, cuando Yahweh soltó la palabra y le dijo a Eva, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, tu simiente y la simiente de ella, tú me herirás en el calcañar, pero la simiente de ella te va a aplastar la cabeza. Ya estaban profetizando el nacimiento virginal, sin la intervención del hombre, sino de una mujer, de una simiente, un hombre que iba a venirle a aplastar la cabeza. ¿A quién? A la serpiente, al sistema de maldad y de pecado. Ya usted sabe que Bereshit 3:15 se está refiriendo a quién, nada más y nada menos que a Yahshua Mashiach. ¿Se acuerda de eso? Ahora fíjate el saboteo escatológico que vino. Caín y Abel, alguno de los dos se suponía que era la simiente. Bueno, si yo hago que Caín mate a Abel, el que mate no puede ser la simiente. Y el muerto queda muerto, menos va a ser la simiente. Ya estoy acabando con él. Porque el enemigo y la religión para traer el saboteo escatológico está mandado a hacer. Fíjate, sucedió lo que sucedió y el Señor levantó a otro hijo. 125, 130 años después, llamado como Set. La Shin con la Tat. Nada más y nada menos. ¿Usted sabe qué significa la palabra Set? Shet, la Shin, se escribe, escuche, usted que se conoce del hebreo, se escribe con Shin y con la Tat. La Shin significa revelación y la Tat significa pacto, la revelación del pacto. Ese muchacho era la sombra del aquel que tú mataste y por lo cual de él va a venir el que prometí en Bereshit 3:15, el que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Ajá, muy bien, y dice la palabra en el 4:26, lo acaban de leer ustedes, que acepta. Le nació un hijo y ese y lo llamó Enos. Cuando usted lea el libro de... Siga leyendo. Léame el 4:26 otra vez. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Muy bien. Entonces los hombres comenzaron a invocar. ¿Eso significa que no lo invocaba? Bueno, si usted lee una fuente muy importante llamado el libro de Yaxer, cuando los hijos de Enos
los hijos de Adán, cuando le nace Enos, a Set, los hombres comenzaron a hacer maldad y empezaron a olvidarse del nombre de Yahweh. ¿Sabes algo, Winner? Los eruditos dicen que ese fue el primer silencio. A usted en la teología le enseñaron y que silencio por 400 años. ¿Cómo usted cree que Yahweh va a guardar silencio? Ese famoso silencio sobre de 400 años que enseña la teología está relacionado a que no invocaron ni se pronunciaba el nombre. El primer intento masivo fue cuando Enos, cuando los días del hijo de Set, Enos, los hombres empezaron a olvidar y a poner el nombre de Yahweh. Dice la palabra en el libro de Yacer, dice el libro de Yacer, una fuente muy importante hebrea, que ellos levantaron Elohines, adoraron otras deidades y se olvidaron del nombre. Gracias a este joven llamado Enos, los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Yahweh. Fíjate que quisieron borrar el nombre de Yahweh, porque borrando el nombre de alguien acaban con la personalidad. Pero eso no es nada. Vean, léame Bereshit capítulo 11, léame del 1 al 4, por favor, para que usted vea otro intento como se quiso borrar el nombre de Yahweh otra vez. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ajá, toda la tierra tenía una misma lengua, un mismo sentir, un mismo parecer. Toda la lengua tenía la misma revelación que el Señor y el nombre que era sobre todo nombre, ¿cuál era? Yahweh, por supuesto, Yahweh, porque ese es el nombre de la eternidad. Y si dice la palabra que el nombre de la eternidad es la eternidad, imposible que en algún momento en el planeta Tierra se haya borrado el nombre, eso es imposible. Fíjese lo que hizo un líder de la época. ¿Descendiente de quién? Nimrod. ¿Descendiente de quién? ¿De quién? De Can, muy bien. Era descendiente de Can. Escribe vivo, de Adán y Eva, por supuesto. Descendiente de Can. Era descendiente de Can. Este Nimrod, poderoso cazador, un hombre muy poderoso, un hombre de renombre, logró revelar al mundo entero que lo siguieran a él. Y fue un poderosísimo sobre el planeta Tierra. Y Nimrod, lo dijimos en un contexto histórico, logró revelar y logró que lo siguieran. Y quiso hacer una ciudad, hizo una torre que lo conoce usted como la Torre de Babel. Eso lo vamos a estudiar después. La palabra Babel significa confusión. Gente sin Torah. Qué bello es esto. Y este señor llamado Nimrod, que quiso hacer la Torre de Babel. ¿Cuál era la finalidad de hacerse esa torre? Hacerse un nombre. ¿Qué pasa si ellos fuesen alcanzado su cometido? ¿Qué nombre se estuviese adorando o qué nombre se iba a adorar? El nombre de Nimrod, perfecto. ¿Para borrar el nombre de quién? De Yahweh. Y cuando yo escudriño las escrituras, me voy a dar cuenta que todos estos hechos, lo que me están narrando y mostrando, es la misma cosa. ¿Cuál? Que el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo, que lo vamos a estudiar más adelante, se ha borrado y se ha puesto en el olvido, amigo mío. ¿Puedo hacer una aclaración ahí en compartida? O una aclaratoria. Una aclaratoria. Si Hasatán dijo, y seré semejante al Altísimo, y subiría a lo alto. Subiría a lo alto. Entonces, como estás diciendo ahorita, que Nimrod quería hacer lo mismo que hizo Hasatán. Muy bien, es que eso es sombra de lo que ya había pasado en la eternidad. Yo empecé la disertación, que cómo se ha querido borrar el nombre de Yahweh yéndome al séptimo cielo, Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, verso de los en adelante, la rebelión de Satanás. Claro, si hay alguien que quiere quitar el nombre y quiere sustituirlo por otro nombre, ya usted lo va a ver, amigo mío. ¿Usted se acuerdan? ¿Usted lee las escrituras? ¿Usted me está oyendo? ¿Se acuerda lo que pasó en el libro de Shemó, mal llamado Éxodo capítulo 12? ¿Se acuerda que Yahweh le dijo al pueblo de Israel, Israel, te voy a sacar con mano poderosa, vas a agarrar un cordero y el cordero lo vas a sacrificar, con su sangre vas a echar en los dinteles, capítulo 12 de Shemot, mal llamado Éxodo, porque esa noche yo voy a pasar y voy a ejecutar juicio contra Egipto, pero donde haya sangre de qué animal, el cordero, no va a pasar nada, va a haber paz, alegría, contentamiento. Te vas a meter una pintota como un diciembre, como un 31, porque eso es señal de que yo estoy contigo y que los juicios míos no te van a tocar porque tú creíste en el cordero que yo doy para vida eterna. Qué bello.
¿Y tú sabes lo que pasó, amigo mío? Dígame. Sigo. Siga porque ya le quedan pocos minutos. Eres el único que está aquí, sí. Lástima. Jairo, te lo digo a ti porque eres el único que está aquí. ¿Tú sabes qué pasó? Dice la palabra que tres meses después ellos estaban afuera y eran libres. Y cuando Moisés subió a buscar la Torá, ¿se acuerdan de eso? Los líderes, escuche esto, los líderes, no la gente humilde, los líderes del pueblo de Israel le dijeron a otro líder llamado Aarón, hanos un Elohim, porque Moisés se fue y nos dejó solo, hanos un Elohim. Viste que necesitamos Moisés que enseñen verdades y que enseñen la Torá, porque cuando los Moisés no están, se levantan los líderes religiosos y se levantan los Aarones, hacer que los hombres adoren imágenes y que no le rindan culto al nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Yahweh. ¿Y tú sabes lo que pasó? Le hicieron un becerro y dijeron, Israel, este es el Elohim que nos sacó de Egipto. Oh. Pregunto, ¿cuál fue el animal que ellos mataron y con su sangre echaron a los dinteles? ¿Cuál fue el animal que adoraron afuera? Becerro. Y un becerro y un cordero es lo mismo. No, amigo mío, el cordero es el hijo de las ovejas, el becerro es el hijo de la vaca. Son los dos bebés, se pueden comer, se preparan carne fresca, se preparan muy bien, pero cordero es cordero y becerro es becerro. Y el que murió por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia fue el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Pero la religión te ha enseñado por años a adorar a uno que no es el cordero. Ojo con lo que estoy diciendo, porque los fundamentos bíblicos están ahí, Esquiver. Qué bonito es saber esto, Carlos. ¿Sabes algo? Y adoraron a un becerro. Cuando el que murió por ellos, ¿qué fue? ¿Viste cómo a través de la historia se ha ido tergiversando y cambiando el original por un sustituto? Ojo, no te lo va a negar ni te va a decir que no existe. Lo que te va a decir, ven conmigo y yo te voy a decir cómo es él. Conmigo es que tú lo puedes adorar a él. Conmigo, eso es lo que te dice la religión. Pero eso no tiene nada que ver con revelación. Escúchame bien. Israel, cuando se fundamentó como el pueblo, cuando se divide, eso lo vamos a estudiar más adelante, cuando se divide el pueblo de Israel en el norte y sur, el reino del norte, los Israel o casa de José, y el reino del sur o casa de Yehudá, los israelitas que estaban en el norte, un líder que tuvieron ellos, porque el que induce al pueblo a adorar el no verdadero siempre son los líderes. Amén. Y este líder llamó Jeroboam, no quería que los israelitas bajaran a Jerusalén a rendir la perfecta y verdadera adoración. ¿Y tú sabes lo que hicieron, Winner? Hizo dos becerros de oro más. ¡Qué casualidad! Dos becerros de oro más y dijeron, Israel, este es el Elohim que nos sacó de Egipto. Cuando vamos a seguir con el programa que ya estamos finalizando y nos quedamos entonces con los becerros, con esos becerros de oro, y para que el próximo martes también ya vayan preparando su serie de preguntas, porque vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias a Winner Ramírez, a Esquiver Boxer, a Jairo Zaya y a Freddy Díaz. Esquiver Boxer, saludos. Esquiver Boxer. Esquiver Boxer. Que les guarde y les bendiga, les amo. El martes que viene, nuestra cita. Ok, pura crema. Llévatela, Mario.